Comenzamos la segunda sesión de nuestro curso de grandes libros, un curso por el que tenemos predilección. Ya justificamos el otro día que, a pesar de ser una escuela de filosofía, tenemos cierto derecho a hablar también de literatura. Así que vamos a hacerlo, y hoy probablemente con uno de los libros más hermosos que se hayan... Iba a decir escrito, pero ya no lo sé, ahora nos lo dirá Juan Manuel Macías. Me honra presentar a Juan Manuel Macías. Quiero dar expresamente las gracias al profesor Juan José Tejero, profesor de griego y compañero de muchos años de disfrutar con los textos griegos y latinos y con la literatura. Estará con nosotros el año que viene para hablar de Romeo Sine, de Gianni Ritson, pero gracias por el enlace con Juan Manuel. Juan Manuel Macías está aquí fundamentalmente porque en estos momentos está traduciendo la Odisea al español, preparando una nueva edición de la Odisea al español. Es responsable de la traducción al español de Safo y especialmente de la poesía completa de Cavafis, que es un autor que bien podría haber motivado que estuvieras aquí también para hablar de Cavafis, así que quizá en otro año pues vuelvas para hablarnos de Cavafis, que es un santoral por sí mismo. La idea, como sabéis, en este ciclo que vamos a tratar de mantener muchos años, es acercarnos a los grandes libros con el propósito de diseñar una mirada muy amplia sobre la literatura universal, pero hoy la mirada viene desde dentro mismo, porque no vamos a tener siempre la oportunidad de que alguien nos pueda hablar desde la composición misma de un texto, en este caso la traducción, pero en muchos aspectos la Odisea misma. En la medida en que no fue escrita al principio, sino que es ya una traducción el haber sido escrita, pues comparte algo con la tarea que Juan Manuel Macías hace. Muchísimas gracias por estar aquí, por la molestia de desplazarte, de estar con nosotros, y tienes todo el tiempo del mundo. Se me oye bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, por supuesto, a vosotros, a Antonio Lastra y al Ateneo, de la Escuela de Filosofía del Ateneo, por haberme invitado, y nada menos que para hablar de la Odisea, que uno puede pensar que es un poco una osadía venir a hablarles a ustedes de una obra literaria como la Odisea y pretender querer decirles algo nuevo, tratándose como es la Odisea de una obra que entraría dentro de lo que sería el canon básico para cualquier persona dentro de nuestro ámbito occidental que quiera ser medianamente culta, ¿no? Dicho esto, haré una especie de captatio benevolentia, porque esta arrogancia de hablar de la Odisea con una erudición y con una precisión que desde luego yo no cultivo, lo voy a transfigurar, utilizando una palabra muy típica de la Odisea, en algo personal. La Odisea, en mi caso, es una historia personal. Y como es una historia personal, lo que les voy a referir va a ser, sobre todo, mi relación personal e intransferible con esa obra que ya conocemos como la Odisea. La cultura, lo que entendemos por cultura, yo desde luego no la entiendo como el turista que va recolectando viajes y lugares para luego martirizar a los amigos con las fotos, o las fotos en Instagram, ahora que está más de moda Instagram. Yo creo que, como los antiguos, tenía que haber una causa para hacer el viaje. No hacer el viaje por conocer, sino que el viaje tendríamos que emprenderlo de alguna forma empujados por algo. Como decía Ray Bradbury en Crónicas Marcianas, pues la gente iba a Marte para enterrar algo, para desenterrar algo. En la antigüedad pues se viajaba pues para crear imperios, para rescatar a la princesa del dragón, o viceversa, etc. El hombre culto del siglo, digamos, de la época moderna, lo único que hace es coleccionar lecturas y lecturas y lecturas. Cuando realmente la Odisea, y ahora que estamos hablando del libro o de la obra de los viajes por antonomasia, la Odisea forma parte de un viaje personal, y tiene que haber un momento
para llegar a la Odisea. Probablemente, a lo mejor, habrá gente que no le llegue nunca y habrá personas que le pueda venir en un momento dado de su biografía. Pero la Odisea, como la poesía de Machado, como tantas otras cosas, pues tiene tiene un momento para que lleguemos a ella. En mi caso, la Odisea, unida también a su íntima amiga, la Ilíada, estas dos obras que se nos han transmitido casi como una especie de dualidad y de alguna forma complementarias, forman parte de lecturas asombradas de la adolescencia, sobre todo en las traducciones de Segalá y Estagella, y sobre todo tienen que ver con algo que probablemente sea el amor más estéril que haya, como decía Safo, sobre la negra tierra, que es el amor a la poesía. Y cuando un servidor empezó a estudiar la carrera de filología clásica, una de las cosas que más me sorprendió era que palabras que de alguna manera yo siempre he tenido ligadas a la Odisea, palabras como fascinación, asombro, misterio, magia, estaban de alguna forma proscritas en el lenguaje académico. Y claro, yo de alguna manera lo que quiero hablarles desde mi humilde posición de traductor de la Odisea, uno más de la serie, es de fascinación, asombro, magia y misterio. Pero vamos a empezar hablando de los enemigos, por ejemplo, ¿no? Empezamos hablando de unos enemigos que son tal vez tan perniciosos y tan antipáticos como los enemigos que aparecen en la Odisea, los primeros que son los pretendientes. Y no nos estamos refiriendo, por ejemplo, si hablamos de enemigos de la poesía, pues no es la novela, no es los videojuegos, tampoco son los libreros, o algunos libreros. El gran enemigo de la poesía, a mi juicio, es lo que podríamos llamar el lector cosmopolita. El lector cosmopolita somos todos, realmente. Es un poco como la condición de lector cosmopolita, es un poco como el pecado original. Sin haber hecho nada por cultivar esa lacra, todos hemos nacido con esa condición de cosmopolitas porque vivimos en una época cosmopolita. El lector cosmopolita piensa que, o digamos parte de la superstición, de que toda literatura, de que toda obra poética, de que toda obra literaria es accesible simplemente por medio de una traducción. Es como si antes, mucho antes de que se hubiera inventado géneros como el Google Translator y cosas de esas, ya hubiera una especie de resorte universal que pusiera al alcance del lector culto y cosmopolita todas las obras universales de la literatura, ya sea la Odisea, ya sea el Ramayana, ya sea el Cantar de Gilgamesh, o ya sea, por ejemplo, el Beowulf de los anglosajones. Todo simplemente por entrar en una librería y decir, oiga, yo quiero la Odisea, porque quiero ser culto y quiero leerme la Odisea. Pues tenga usted la Odisea. Ese lector cosmopolita, que insisto, todos hemos nacido con ese pecado original y lleva tiempo ir desprendiéndose de esa lacra, ese tipo de lector obvia que a lo que accede no es a la obra que nosotros llamamos la Odisea, sino lo que accede es a la obra de arte creada por un escritor que en este momento lo vamos a llamar el traductor. Es decir, cuando, y quizás esto también nos han educado o mal educado los medios culturales, pues por ejemplo cuando en los en diciembre, en los suplementos culturales, cuando se ponen las famosas listas de los 10 o 12 mejores libros del año, pues casi siempre son traducciones, pero nunca figura el nombre del traductor. Entonces, se dan casos, por ejemplo, incluso dentro de la crítica de los suplementos culturales, cuando el crítico de turno elogia el uso del hipermatono de la literación en tal o cual poeta ruso, sin saber ruso, por ejemplo, el crítico. Entonces, o por ejemplo, cuando alguien a mí me llegó a decir que no le gustaba el lenguaje de Cavafis porque entendía que era una sintaxis muy simple.
Claro, lo que estaba accediendo era a la reelaboración del lenguaje de Cavafis en una traducción, pero esa persona que me dijo eso no conocía el griego de Cavafis, que no es desde luego un griego, una sintaxis simple. Pero bueno, quiero decir que hemos perdido esa educación, o si alguna vez la hemos tenido, por ir a una librería y pedir, quiero la Odisea, pero quiero, y entonces el librero en ese momento tiene que aparecer como una especie de cicerón y decir, pues, ¿usted qué Odisea quiere? La de Segarra y Estarella, la de Carlos García Gual, la de José María Pavón. Es decir, cada traducción de una obra literaria es una visión de esa obra literaria dentro de un tiempo y dentro de un espacio. Y probablemente sea la lectura crítica más extrema que haya acerca de una obra literaria. Con lo cual, concluiremos con una... es decir, esto nos lleva a una conclusión un tanto alarmante, que es nadie de los que estamos aquí nos hemos leído la Odisea realmente. Porque aunque intentemos acceder a la Odisea en griego, también estamos perdiendo la sonoridad de esos versos. Es decir, ahora nosotros hemos perdido los hechos de lengua, la fonología del griego antiguo. En el griego antiguo lo pronunciamos como dentro de la pronunciación erasmiana, que es una pronunciación totalmente artificial, los griegos nunca hablaron así. Tampoco sabemos ni siquiera cómo sonaba un hexámetro, qué ritmo tenía. Y si no sabemos cómo sonaba un hexámetro, si no sabemos cómo respira la poesía de Homero, difícilmente podemos leer a Homero. Lo único que nos queda es, pues, por ejemplo, como si imaginen ustedes que llega un cataclismo a la Tierra, choca un cometa, y el único libro que queda sobre poesía para una supuesta civilización extraterrestre es un manual de métrica. Pues es lo que tenemos con la poesía griega antigua en general, es simplemente el esquema y la pizarra. Pero ese esquema no tiene alma, no tiene sonoridad. Y los manuales de métrica muchas veces pues son a la poesía como el Kama Sutra no es el amor, es decir, es una serie de por así decir, de posturas, ¿no? Pero hemos perdido el sonido y el somatismo. Claro, podemos pensar, claro, pero nos estamos cayendo en una... Vamos por un mal camino, ¿no? Pues vamos por el tema de que todo se reduce a una cuestión de eufonía, ¿no? De que suene bonito, de que todo es ritmo, de que, bueno, la Odisea también tiene un mensaje, tiene un contenido, tiene una serie de personajes. Bien, sí, pero ¿qué ocurre? Que también este mundo occidental, este ámbito occidental nuestro que tenemos, también nos ha acostumbrado a un falso dualismo ante la obra de arte. Y sobre todo, ante un tipo de arte que puede parecernos mixto, como es la literatura o la poesía, cuya materia prima es un instrumento de comunicación. Es decir, no es algo tan palmario como puede ser, por ejemplo, la arcilla o los sonidos, en el caso de la escultura o en el caso de la música. La materia prima, en principio, podemos coincidir todos o hacer una pequeña aproximación en que la materia prima del artista, del poeta, es el lenguaje. Y el lenguaje es una creación cultural del ser humano que nació de una forma meramente utilitaria. Bueno, también Chesterton podía decir aquello de que el lenguaje fue creado por poetas y por pescadores y por campesinos en vez de por filólogos. Pero bueno, vamos a dejarlo en que la materia prima es el lenguaje, entonces tendríamos una materia, digamos, mixta. Y aún así, esa separación entre forma y fondo no deja de ser, o por lo menos, insisto que esto, yo no tengo ninguna poética desarrollada sobre la traducción, estos son simplemente, pues, certezas que uno va acumulando a lo largo del día, pues un poco como el náufrago que va recogiendo los restos de su naufragio, y puede estar todo sometido a discusión.
Pero claro, ¿qué le discute a Odiseo que ha estado en la isla de Calipso, aunque fuera un sueño? Pues esto es un poco, son, digamos, certezas, vamos a decirlo así, o fogonazos que uno ha ido recolectando pues a lo largo de su labor traductora, no solo como traductor, sino también como poeta, escritor de poesía. Como decía, ese tipo de dualismo entre forma y fondo no deja de parecerme de alguna manera artificial. Ahora vivimos en una época del audiovisual donde está de moda la palabra spoiler, ¿no? Sobre todo con el auge de las series y el retorno del folletín, porque ahora la gente no lee libros, simplemente lee series, y entonces hay una palabra, digamos, una especie de palabra prohibida, que es el spoiler. No me hagas spoiler, no me fastidies este capítulo que voy a ver, ¿no? Realmente la historia de la literatura, desde que existe la historia, me refiero a la historia académica de la literatura, es el canto al spoiler, vamos. Uno se mete en cualquier tratado de literatura y dice el Cantar del Mio Cid, lo primero que hacen al principio del Cantar del Mio Cid es ya le están contando a uno la estructura del Mio Cid y lo que ocurre en el Cantar del Mio Cid. Es decir, si uno quiere que le hagan spoilers, desde luego los libros de literatura son totalmente spoilers. Ahora bien, ¿es pernicioso el spoiler? A mí no me lo parece. El primer auditorio de los aedos, que se supone que son los cantores tradicionales a partir de los cuales pues de alguna manera se gesta estos dos monstruos literarios que son la Ilíada y la Odisea, ese primer público de alguna manera podría tener un cierto escrúpulo ante el spoiler, ¿no? Pero claro, uno, por ejemplo, pues echando un vistazo a esta extraña árabe de la Odisea, ¿no? Y entonces, pues vamos a hacer spoiler. Entonces, en la Odisea para gente impaciente, o la Odisea en dos minutos, pues un hombre que vive en una isla se va en un viaje de negocios que le va a llevar un tiempo con unos compañeros, porque tienen que saquear una ciudad que está bastante lejos. Su mujer se queda, digamos, al cuidado de la casa, porque su hijo es rematadamente idiota, es un chaval con pocas luces, y la mujer pues se ve asediada por una serie de tipos, los pretendientes, y quieren hacerse con la hacienda del marido. El marido se extravía en una serie de percances, monstruos y demás, pero finalmente llega, mata a los pretendientes y se queda con la mujer, y bueno, que tenemos un final feliz al más puro estilo de Hollywood. Ni siquiera el argumento, si me lo permiten, es para lo que son los estándares de hoy en día, es un argumento lleno de retruécanos, ¿no? Es un argumento bastante, bastante sencillo. ¿Qué ocurre? Que ese argumento, ese esquema, hay que vivirlo, hay que viajar con Homero, hay que asistir con la mirada atónita de Telémaco, que probablemente sea el personaje más importante de la Odisea, porque es a un tiempo el primer lector de la Odisea y un personaje mismo de la Odisea. Ya hablaremos ahora, si tiene tiempo, un poco del tema de la telemaquia. Es decir, tenemos que asistir a la experiencia llamada Odisea. No queremos que nadie nos venga refiriendo mil historias. Queremos asistir, vivir la Odisea. Y entonces esto que decíamos antes, de que la materia prima de la poesía es el lenguaje, yo matizaría un poco más. Yo diría que el lenguaje no es más que una abstracción creada por los lingüistas. La materia prima de la poesía y de la literatura es el idioma, es la voz, antes que el logos. La poesía es cuerpo, sangre y somatismo. La poesía es el aullido animal. La poesía
no quiere decir nada, nunca ha querido decir nada, nunca ha servido para nada y nunca ha tenido ninguna, digamos, ningún fin, vamos a decir, ni nutritivo, ni instructivo, etc. Por mucho que el poeta o el autor de turno haya pretendido que lo tuviera, pero lo que pasa es que en el fondo, quien crea el poema, a la larga, es el lector, es el oyente. Es decir, que las intenciones que hubiera tenido el autor, pues realmente no, con eso no se hace un poema. Ese tapiz que tenemos en la Odisea, que de alguna manera preocupaba también a los griegos por su aspecto fantasma, su estilo, su clima fantasmal, lleno de transfiguraciones, etc. Añade uno de los grandes, a mi juicio, uno de los grandes hallazgos de la poesía griega para Occidente, que es la invención de la melancolía. Pero también, si andamos un poco, andando el tiempo, y nos encontramos con uno de los lectores más heterodoxos de la Odisea, pues precisamente Cavafis, podemos encontrarnos en la Odisea el arte de alguna manera el arte del regreso como viaje. Pues tenemos, por ejemplo, quien no conoce, pues bueno, el poema de Ítaca con los tres primeros versos que empieza Safdis. Στον πηγημόλια την Ιθάκη, με εύχετα να ανεμακρύσω δρόμους, γεμάτους περιπέτειες, γεμάτους γνώσεις. Όταν σάλγας hacia Ítaca, ruega porque el camino sea largo, lleno de peripecias y descubrimientos. Cavafis, mucho antes, o por lo menos unos años antes de que escribiera su famoso poema Ítaca, también intuyó esa melancolía especial que tiene la Odisea, que es la melancolía del final feliz, la melancolía del regreso. En un poema que, si me permite, les voy a leer en mi versión, que se llama Segunda Odisea. Una gran segunda odisea, acaso mayor que la primera, pero hay, sin Homero y sin hexámetros. Pequeña era la casa de su familia, pequeño era el pueblo de su familia y toda Ítaca entera era pequeña. El cariño de Telémaco, la lealtad de Penélope, los años de su padre, los viejos amigos, el amor inquebrantable de la plebe, el feliz reposo del hogar traspasaban como rayos de alegría el corazón del navegante y también como rayos se esfumaban. La sed de mar se despertó en su interior, odió los aires de la tierra firme. Le agitaban llegados desde Hesperia, fantasmas, le dominó la nostalgia de los viajes, de arribar por la mañana a los puertos que con qué alegría se tocan por primera vez. El cariño de Telémaco, la lealtad de Penélope, los años de su padre, los viejos amigos, el amor inquebrantable de la plebe, la quietud y el reposo del hogar se le hicieron pesados y se fue. Y en tanto que las costas de Ítaca, tras él poco a poco, se desvanecían, mientras navegaba hacia el oeste a toda vela, rumbo a Iberia, las columnas de Hércules, lejos de todo mar aqueo, sintió que vivía de nuevo, que se libraba de esas gruesas cadenas que eran los asuntos domésticos y familiares, y nació entonces en su corazón aventurero un frío regocijo desprovisto de amor. Este es un poco la primera tentativa, o la primera prosa homérica de Cavafis. Pero ¿qué encontramos también, o qué asombro, qué misterio, qué fascinación encontramos en la Odisea? Pues la Odisea parece que también es un poco la obra que es el arte de la memoria, ¿no? Parece como si en toda la Odisea, desde que comienza hasta que termina, flota esa sensación de que la memoria es importante y que, no, y que hay un miedo a perder la memoria. O tal vez, como decía Borges, que el olvido es una parte de la memoria. Empezando sencillamente desde el arranque de la Odisea, la invocación a la musa, ¿no? A partir de aquí, cualquier fragmento que lea de la Odisea va a ser mi propia traducción inédita, no porque piense que sea mejor, sino porque, bueno, ya que ustedes pueden conocer la de Segalá, la de Pavota, pues por lo menos pueden confrontar con una nueva.
versión, ¿no? Pues simplemente los primeros versos. Habla musa de un varón de ingenios que mucho tiempo vagara tras saquear el sacro bastión de Troya y viera muchas ciudades de los hombres y supiera de sus quehaceres y mucho quebranto hallara en la mar en pos de la propia vida y el retorno de los suyos. Unos versos después implora la voz del cantor, cuéntanos siquiera un poco, diosa Retoño de Zeus. ¿Quién es esta diosa Retoño de Zeus a la que la voz que narra la Odisea le pide que recuerde? Pues podemos ponerle un nombre a esta musa y no es otra que Memoria. En el canto cuarto aparece en el palacio del rubio Menelao su mujer Helena, totalmente distinta de esa Helena casi trágica que aparecía en Troya. Es una Helena prácticamente mitad hechicera, mitad ama de casa, que prepara el brebaje del olvido porque es lo que libra del sufrimiento. Un nuevo plan urdió entonces Helena, hija de Zeus. De inmediato echó en el vino que bebía en una pócima contra el dolor y la ira, que olvidaba toda pena. Si alguien se la bebiese, ya mezclada en la cratera, un día entero no hubiera lágrimas por sus mejillas. Aunque muriera su madre y su padre, aunque a su hermano o a su hijo los pasaran por el bronce allí delante y él con sus ojos lo viera. Y luego, pues por ejemplo, otro gran peligro para esta especie de obsesión por conservar la memoria, tenemos en el canto 9, marchamos por 9 días, está contando realmente Odiseo al rey Alcino, es decir, que la Odisea además, casi todos son historias que se van contando, es decir, se van deshilando las historias de las otras historias, es decir, es muy raro que la acción suceda, por así decir, en tiempo real. Todo es alguien que está contando una cosa. Dime en verdad y cuéntame, le dice Alcino al final del canto 8, ¿dónde has estado tú, extranjero, y por qué sitios has ido y qué te ha pasado? Que eso es realmente lo que da pie a los famosos viajes de Ulises y Odiseo, que realmente son una serie de pocos cantos, ¿no? Y que en el fondo podemos pensar que podemos creernos que Odiseo estuvo allí con Calipso, con Circe, con los lotófagos, con el cíclope, simplemente porque lo cuenta Odiseo y está rememorando, pero no tenemos ninguna prueba. Simplemente es un acto de fe que tiene Alcino en su palacio. Y Odiseo dice, marchamos por 9 días a merced de crueles vientos por sobre el mar de los peces, mas al décimo arribamos al país de los lotófagos que de flores se alimentan. Desembarcamos a tierra por proveernos de agua, y junto a las rodas naves comieron los compañeros. Cuando hubimos tomado la vianda de la bebida, mandé a algunos de los míos para hacerse con noticia de cuáles gentes comían su pan en aquella tierra. 2 que escogí y 1/3 que lo siguiese, un heraldo. Y fueron pronto a juntarse con los varones lotófagos, que en verdad mal no buscaban para nuestros camaradas, mas les dieron a probar del loto, y no bien que el dulce fruto probaron, ya no quisieron venir a traer noticias, ni acordarse de volver. Y cómo no, pretendían quedarse con los lotófagos comiendo loto y teniendo en olvido su retorno. Otra pequeña fábula de la gran tensión que encontramos en la Odisea entre el olvido y la memoria. Bueno, pues aquí hemos hecho un pequeño recorrido de todos estos asombros, misterios o fantasmagorías que podemos encontrar en la Odisea, una historia de un viaje, una historia de historias que se van recordando, se repiten. No sabemos muchas veces dónde está el epicentro, parece como cuando se tira un guijarro en el agua y se va expandiendo con ondas. Toda esta obra tan monumental, podríamos pensar, ¿y cómo se hizo? ¿Cómo se escribió? Si es que realmente, como decía Antonio al principio, si es que realmente al principio se escribió, no solo la Odisea, sino la Ilíada. Pienso que ambas son contemporáneas. La Ilíada
que recordemos no habla, aunque pueda parecernos una obra más canónica dentro de lo que es la épica guerrera, no, su tema no es la guerra de Troya, sino algo sencillamente mucho más tonto como la cólera de Aquiles, es decir, es algo que sucede en muy poco, en un breve espacio de tiempo. La Odisea vendría a ser un poco la cara B de la Ilíada, su reverso tenebroso, por así decir, ¿no? Si la Ilíada sucede a la luz del día, la Odisea, que también, evidentemente, no es una metáfora, es un poco la pesadilla de la Ilíada, ¿no? Donde todos los personajes en la Ilíada, que de alguna manera tienen los pies en el suelo, en la Odisea, de alguna forma, acaban desquiciados o transfigurados. No olvidemos también que la Odisea nos muestra una época, curiosamente, sin guerra, una época de paz, una época doméstica, y donde los personajes femeninos son más importantes, de alguna manera, ¿no? En la Ilíada teníamos a Helena un poco como el motor, simplemente una excusa para que los aqueos fueran a darse de mamporros con los troyanos, pero en la Odisea tenemos da la sensación como si la Odisea fuese una vasta conciencia femenina, ¿no? Una tela que va tejiendo Penélope, donde se van entrelazando historias, cuentos, etc. Todas estas preguntas que nos podemos hacer, esto, ¿qué memoria, hablando precisamente de la memoria de los aedos, qué memoria es capaz de crear esto sin volverse loca? Realmente a mí siempre me ha suscitado pánico y pavor enfrentarme a ello. Pienso que cualquier persona en su sano juicio no querría menear estos temas porque es meterse en unos berenjenales tremendos. Está ahí y lo hemos recibido. Pero sí que hay un personaje, un tipo de estudioso al que estos temas le encantan meterse en estos asuntos, como los cerdos, los hombres de los camaradas de Odiseo convertidos en cerdos en el barco. Bueno, en fin, es una metáfora que me ha salido así un poco bruta. Pues este personaje es el filólogo, ¿no? Es decir, ¿a quién le puede interesar estas cosas que realmente a cualquier persona en su sano juicio no interesaría? Cuando lo que realmente tenemos es la obra hecha. Se nos ha entregado la obra llamada Odisea. ¿Por qué tenemos que meternos en los engranajes, en las tramoyas? Pues evidentemente porque los filólogos parten de que si de alguna forma se han erigido como ciencia de la literatura, cuando no lo es la ciencia de la literatura, la relación que hay entre filología y literatura es meramente contingente, porque el filólogo lo que le interesa son los textos, es decir, el filólogo puede editar tanto a Homero, a Safo como a Galeno, que no tiene nada que ver, es decir, Galeno para mí no es literatura. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde la antigüedad, de los primeros filólogos alejandrinos, todas estas cosas han preocupado mucho a los estudiosos, digamos, a los ociosos bibliotecarios que no acababan de entender o de explicarse las asimetrías que tiene no solo la Odisea, sino la Ilíada y la Odisea, o las dos relacionadas, ¿no? En el fondo, yo siempre digo que se engañará antes a un filólogo que a un niño, ¿no? Podemos citar, por ejemplo, ya desde la antigüedad, los horizontes, que eran los que partían del hecho de que como la Ilíada y la Odisea son tan distintas, pues vamos a acabar diciendo que tuvieron que ser escritas o compuestas por dos autores distintos. Bien, eso es un presupuesto muy a priori, porque si uno coge, por ejemplo, la poesía de Gerardo Diego y de aquí a pues 20 siglos más, coge, por ejemplo, los poemas, los sonetos a Violante y Manuel de Espumas, pues llegará a la conclusión de que algo que es cierto, que están escritos por dos poemas, dos poetas distintos, pero que coincidían en la misma persona, que era Gerardo Diego. Otra gran asimetría que siempre ha preocupado a los filólogos ya desde la época de los alejandrinos es la aparente
y como de alguna manera el hecho de que los cuatro primeros cantos, que son las aventuras que se conocen como la Telemaquia, las luchas de Telémaco, pero claro, empieza la Odisea diciendo: cuéntame, Cusa, de este varón de ingenios que mucho tiempo. Entonces estamos, este lector de la en su época de adolescencia, que fui yo, estaba ya deseando encontrarme con la acción, con las sirenas, con los naufragios, con Circe, con Calipso, y de repente, zas, aparece, sin venir a cuento, el palacio de Odiseo en Ítaca, Telémaco viendo con una impotencia bastante vergonzante como los pretendientes se le meriendan toda la hacienda, y tiene que venir la diosa Atenea transfigurada de Mentes, rey de los Tafios, y luego de Mentor, para decir: espabila, que estos te van a comer la hacienda y tienes que ir a buscar a tu padre. Con lo cual, lo que hace Atenea es llevar a Telémaco, sabiendo Atenea de sobra que Odiseo está en la isla de Calipso, pues conduce a Atenea a una aventura totalmente estéril para Telémaco, porque lo lleva primero a Pilos con el viejo Néstor, y luego a Esparta con Menelao a preguntar noticias de su padre, que se sabe de él y tal. Y ahí es cuando termina todo, y de repente pues Telémaco se queda pues como una especie de impas. Los pretendientes llegan a la conclusión de que quieren cargarse a Telémaco porque les puede fastidiar algo, no se sabe muy bien por qué, y de repente ya, de alguna manera, la acción se traslada a la isla de Calipso. Entonces, bueno, pues esta simetría a los filólogos siempre les preocupó, y acabaron concluyendo que era un añadido no demasiado, demasiado bien urdido, pues por intentar darle un poco de suspense al asunto. La verdad es que el tema de la telemaquia y su poca, de alguna manera, aparente ubicación dentro de la que es la trama de la Odisea, pues es una de las cartas más sólidas que siempre han jugado los partidarios de una Odisea hecha a trozos, ¿no? Por así decirlo. Una serie de doctrinas que empezaron con los alejandrinos y luego ya fueron retomadas entre el siglo XVIII y XIX con las tesis románticas, que al final la Odisea y la idea de la Odisea eran creaciones del pueblo, el famoso autor colectivo que va juntando un poco las piezas, etc., ¿no? Yo con el tiempo he acabado pensando que realmente la telemaquia está increíblemente bien encajada en el todo, ¿no? Tal es así que yo siempre acabé pensando que Telémaco es realmente el personaje central de la Odisea, más que su ilustre padre, que tanto ha alimentado la imaginación de Occidente. Lo que pasa es que Telémaco es más prudente y le deja todo el protagonismo a Odiseo. Telémaco, como dije antes al principio, es un personaje peculiar. Todos los personajes de la Odisea dan la sensación de que algo saben, parece que están satisfechos de su papel en la trama. Telémaco es el único que no se está enterando de nada. Es que además está ya el pobre engañado desde el principio. Ya Atenea se le aparece como Mentes, rey de los Tafios, luego se le aparece como Mentor, le hace creer que él va a hacer algo importante por encontrar noticias de su padre, cuando realmente a los viajes a los que le conduce Atenea no tienen ningún sentido, es llevarlo por ahí de un poco del foro al caño. También pues para que el mozo se vaya ganando un poco sobre todo de respeto hacia sí mismo, ¿no? Porque el primer Telémaco que nos muestra los versos de la Odisea es un tipo bastante, bastante débil y pobre de espíritu, ¿no? Pero claro, ese Telémaco con pocas luces, a mí, ¿qué quieren que les diga? Pero yo siempre me he visto más identificado con él que con el personaje de Odiseo, por así decirlo. Me parece que ese Telémaco que no se está enterando de nada es un poco también el lector de la Odisea.
y de alguna forma Telémaco es el personaje que lo va hilvanando todo y también el, de alguna forma el primer lector. Al margen de todo esto, también es verdad que la superstición de los filólogos parte del hecho de que una obra de arte tiene que ser como ellos de alguna manera tienen que establecer como un a priori, ¿no? Es decir, están pidiéndole a Homero, entre comillas, el personaje que llamamos Homero, el autor de la obra, que sea más homérico de lo que realmente es, ¿no? Y entonces parece que la telemaquia, o incluso el catálogo de las naves en la Ilíada, poder uno pensar algo tan aburrido como el catálogo de las naves, y sin embargo, en nuestra condición de lectores de la Ilíada, ¿cómo pensar en una Ilíada que no tuviese el catálogo de las naves? ¿Vamos a quitar el catálogo de las naves simplemente porque es aburrido? No, probablemente con habérselo leído una vez en la vida, vale. Y luego si alguna vez queremos releer la Ilíada, pues nos saltamos el catálogo de las naves, prudentemente, y pasamos a otros menesteres. Pero está ahí, forma parte de la Ilíada, tiene un sentido. Tiene un sentido como tiene un sentido el hecho de que el ser humano pues tenga, como decía Chesterton, dos brazos, dos piernas y un solo corazón. Es decir, la Odisea, la Ilíada de la Odisea es asimétrica porque el mundo es asimétrico. Y esa asimetría del mundo incluye también la simetría. La poesía no es una respuesta, no es una pregunta, no intenta responder a las preguntas del mundo, simplemente está contaminada del mundo. Es decir, contiene el misterio del mundo. Y esa es la Odisea que hemos, la Ilíada y la Odisea que hemos heredado. ¿Para qué intentar diseccionar o ver que sí, que está muy bien desde el punto de vista de la filología entendida pues como el estudio de los textos? Pues siempre todos estos estudios, pues naturalmente no hay que satanizarlos, vaya, pero también hay que ver un poco que todas estas premisas no dejan de ser unos a priori. O por ejemplo, cuando Milman Parry, un gran estudioso, muerto trágicamente en edad temprana, en la mitad del siglo pasado, un poco antes, escribió una tesis fundamental que se llamaba The Making of Homeric Verse. Fíjense qué título tan arrogante, y no quiero además decir mal de Milman Parry, que me parece una persona, me parece un estudioso que fue con una gran intuición poética y una gran sensibilidad poética, que de alguna manera quedó trabada por quizás los resortes académicos, ¿no? Pero bueno, su tesis venía a defender cómo, según Parry, había encontrado el truco para crear versos homéricos, la máquina de hacer versos homéricos. Esto que estoy diciendo, es un poco de un trazo grueso, ¿no? Parry no era un estudioso de gabinete. Parry se fue con su magnetofón a recopilar y escuchar un montón de narraciones y baladas épicas de los cantores de la tradición, pues de los Serbia, y bueno, llegó a la conclusión de que todas estas baladas tradicionales hay unos esquemas, hay una serie de epítetos que se van repitiendo, que el poeta de alguna forma está jugando con esos epítetos, los famosos epítetos épicos, para urdir su verso. Esto lo encontramos, pues, sin ir más lejos, en nuestro Cantar de Miocid, los famosos epítetos épicos, y lo tenemos también en la Ilíada de la Odisea. Eso es The Making of Homeric Verse, pero hemos llegado realmente a hacer el making of del verso homérico. A mí no me lo parece. A mí me parece que lo que Parry vio es simplemente la carcasa, sí, una serie de cosas que se repiten. La poesía, que decía Mallarmé, está hecha con palabras, pero no con ideas, pero yo le diría que no está hecha solo con palabras, está hecha con lo que une las palabras, el pegamento, lo que no se ve.
No basta usar una palabra para hacer un buen poema, tiene que estar bien urdido. La diferencia entre un artista y un artesano es que el artesano está utilizando la máquina de hacer versos homéricos en Herman Parry, pero Homero, cada vez que encontramos el epíteto más repetitivo, parece, de alguna manera, que tenía que estar ahí. Sí, se ha repetido mucho, pero como cuando salimos a... simplemente observamos la naturaleza y vemos que se repiten las estaciones, y que vuelve el otoño, y que vuelve el verano, y que vuelve la primavera, y que todo es cíclico. En Homero todo es cíclico, pero cada vez que llega algo como el estribillo de las viejas canciones, parece que viene de alguna manera transmutado. Por ejemplo, yo ese tipo de epítetos de Homero, que son de Homero, los llamo las desantofórmulas, por así decirlo, ¿no? Un poco para hacerle la puñeta al gran Herman Parry. Y me acuerdo de lo que decía Juan Ramón Jiménez cuando distinguía entre palabras propias y palabras apropiadas, ¿no? Las palabras propias son las palabras que nosotros nos salen, tenemos que tenían que estar ahí, porque solo podían ser esas. Y las palabras apropiadas son las que nos dice el diccionario, bueno, pues sí, la regla de la prosodia y de la retórica nos dice, pues pon esto que es lo apropiado. Pero es que da la sensación de que al menos todos los epítetos tienen un lugar en ese momento. Por ejemplo, tenemos en el canto 5, Calipso, que está enamorada de Odiseo, y Odiseo quiere construirse la balsa para volver a su tierra. Calipso le ayuda a construir la balsa, pero ella, se ve claramente la tensión erótica que hay entre de Calipso a Odiseo. Odiseo probablemente ve a Calipso como, bueno, sí, una ninfa, bien, sí, un entretenimiento tal, pero la tensión erótica de Calipso a Odiseo, y eso es una cosa muy importante, la preponderancia femenina de los personajes femeninos en la Odisea, ¿no? Pues cuando acaban, simplemente terminan la balsa, llena, pues ya Calipso ya sabe que se va a ir, pues bueno, entran en la cueva y se ponen a cenar. Bien, pues tal como está contando eso Homero, es la fórmula típica de cuando se están preparando la cena, y eso se repite mucho en la Odisea. Llegaron a la honda cueva la diosa junto al varón, y él se sentó en el sitial de donde poco antes Hermes se levantara, y la ninfa le dispuso toda vianda para comer y beber de que se nutren los hombres. Y luego, frente al divino Odiseo, fue a sentarse, y sus criadas le trajeron el néctar y la ambrosía, y ellos echaron mano a los platos que bien les sirvieron. Este es en mi propia versión, este es un hexámetro que se repite mucho, pues, cuando está describiendo cómo están preparándose la comida. Y más una vez, satisfechos de comida y de bebida, otra fórmula muy típica de Homero, comenzar a hablar Calipso, diosa divina entre dioses. Todo esto, que son fórmulas, está cargado de una cierta melancolía de la última cena entre Calipso y Odiseo. Hay una tristeza cuando dice, más una vez satisfechos de comida y de bebida, y luego cuando le dice Calipso, hijo de Laertes, casta de Zeus, Odiseo de ingenios, así que quieres volver ahora a tu tierra patria, entonces feliz de ti. Porque si pudieses ver en tus mientes qué peligros te están deparados antes de regresar a tu casa, te quedarías conmigo cuidando de esta mansión y serías inmortal, por más ganas que tuvieses de ver de nuevo a tu esposa, quien siempre echas de menos. No soy, por cierto, inferior a aquella ni por el cuerpo ni por natural, pues las mortales no pueden medirse con las inmortales diosas en aspecto ni atractivo. Esto que parece que es una... que Calipso se pone un poco arrogante, pues también tiene una cierta melancolía en esto, ¿no? Es decir, que todas estas desautofórmulas homéricas, en el fondo, no es una máquina que reduce la poesía a un simple cálculo de probabilidades, de que, bueno, aquí tiene que caber
esto, esta fórmula, además en la variante con tantas sílabas, porque es la que cuadra aquí, pero aquí cuadra la otra, y aquí tal, ¿no? Hay un alma detrás, hay una juntura, un pegamento que va uniendo esas palabras. Bueno, y ya para última, simplemente para ir terminando, ¿qué ocurre con Homero? El famoso Homero que tanto a tantas leyendas ha suscitado, todos los islas se lo reclamaban, que si era ciego, que si no era ciego, que si no existió en el fondo, que si no era más que una leyenda, si la Ilíada y la Odisea no son más que una refundición de una serie de cantos o baladas más simples hechas pues en un cierto época de la historia, pues probablemente con las primeras reuniones de compiladores, cuando se quiere pasar por escrito, por ejemplo, la redacción pisistrática, cuando Pisistrato quiere pasar todo eso por escrito. En el fondo los que movieron el avispero de la autoría fueron los propios descreídos de Homero, cuando realmente Homero no es más que un pacto de lectura. Es decir, si a mí me preguntan, ¿usted cree en Homero? ¿Cree que la Ilíada y la Odisea fueron escritas por una sola persona? Esto parece como si tuviera que haber un credo, como el credo de la Iglesia Católica, ¿no? Creemos en un solo autor de la Ilíada y de la Odisea, tal. Yo no sé qué decir. Para mí Homero es el nombre que está detrás de, como pacto de lectura, detrás de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea se nos han transmitido así, y así es como realmente las tenemos que admirar, disfrutar y leer. Ir más allá me parece que sí, puede ser interesante para las investigaciones filológicas, no creo que nunca se llegue a nada. Se escribieron, fueron escritas utilizando la escritura, estamos hablando de una época en que la escritura los griegos todavía la tenían como la escritura recién heredada de los fenicios, ¿no? La tenían como algo muy exótico. ¿Se utilizó la escritura? ¿No se utilizó la escritura? No lo sé, no lo sabemos, nunca lo sabremos. ¿Cómo una sola mente puede coger veintitantos mil versos y ponerlo y acordarse de memoria? Pues no lo sabemos, probablemente sí o probablemente no. Es que ahí está el misterio. Homero se ha convertido un poco en el símbolo de la gran memoria colectiva de los griegos, ¿no? Como Funes el memorioso, ¿no? Que se acuerda de todos los exámetros. Yo, como traductor de la Odisea, tengo muchas veces que retomar pasajes antiguos cuando quiero recordar algo que yo he traducido. Y algo más, y ya con esto termino. Como traductor de la Odisea, yo empecé a traducir la Odisea cuando estaba en quinto de carrera de filología clásica, es decir, que ya he olvidado de ello. Simplemente porque me empezó como un divertimento, no por intentar meter, es una traducción en verso, pero no por intentar meter un contenido dentro de un verso, sino porque me salió de alguna forma natural un tipo de verso basado, o que me sonaba un poco a la versificación de la épica castellana, ¿no? Sobre todo con la base del octosílabo, porque el octosílabo es un verso tan dúctil casi como el hexámetro, ¿no? Un octosílabo puede sonar de mil formas, etc. Y fue como un juego. Traduje hasta el canto 3, me cansé, lo recuperé años después, me cansé, lo volví a recuperar. Curiosamente, además, estos hiatos siempre suceden, por ejemplo, el primer abandono fue precisamente con el pasaje que les he leído antes de Elena preparando el brebaje del olvido. Me parece que a mí también me surtió efecto, es decir, fue una cosa que fue traducirlo y acabo. En ese mismo verso paré y creo que no lo recuperé en años. Entonces, bueno, todo ha sido en mi historia con la traducción de la Odisea, pues para un poco
eso también se lo quiero explicar también a mi editora, que cómo funciona un poco el resort, que todo va, funciona a base de olvidos y de recuperaciones. Pues así ha ido funcionando. Entonces así ha ido, ha consistido muchas veces en ir recuperando los fragmentos que he traducido. Entonces nunca somos los mismos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a pensar, es decir, Homero existió, no existió, tal, y cuando uno piensa, es decir, ¿y cuántos de nosotros han habitado en nosotros traduciendo la Odisea? Es decir, el mismo que tradujo la Odisea cuando tenía menos edad, tenía más ilusión o más ideales en quinto de carrera, el que la tradujo después, es decir, es un poco de poner un poco de orden a una orquesta de voces, ¿no? Pues bueno, ¿cuántos Homeros caben en Homero, no? Pues, ¿quién tiene la respuesta a esto? Pues no la tienen los filólogos, no la tienen... Probablemente la única que tiene la respuesta es Penélope, que es la que constantemente nos está tejiendo la mortaja. Y ya terminamos. Parece que el verso de las mil y una noches, esta historia es mi historia, nos acompaña hoy también, ¿no? Bueno, tenemos un micrófono y una hora larga para discutir. Os rogaría brevedad, que seáis capaces de sintetizar las preguntas y convertirlas en flechas, ¿de acuerdo? No en largos venablos, porque si no, no acabaríamos nunca. La cosa no es que ahora nosotros le contestemos con otra conferencia, sino que seamos capaces de darle un buen flechazo y de esta manera él reacciona. No sé quién ha pedido la voz, ahí venga a mano. Fernando Vidagay, profesor de filosofía. Ahora sí. ¿Sí? Es un botón en medio del cetro este. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí, en primer lugar, me gustaría dar las gracias por la charla, que creo que ha planteado algunas ideas muy estimulantes, pero por ser polémicos o flechadores, como, bueno, que es lo que parece que sugería Antonio, me gustaría comentar o protestar de alguna manera contra una de las ideas, contra una de las primeras ideas que habías planteado. Y era que entiendo que una de las formas más sencillas o más simples de sintetizarlo es decir que la poesía es, ante todo, incomunicación. En el sentido en el que alguien escribe un poema o una obra literaria y quien la lee vive radicalmente otra aventura distinta. Me gustaría ponerme en cuestión, más que nada por animarte a que termines la traducción alentándote en la posibilidad misma de la traducción. Y lo que creo que más claramente ilustra el problema es que no solo al leer una traducción, sino que en el hecho mismo de la comunicación es necesario un gesto de confianza. Quiero decir, ¿qué nos garantiza que alguien, que el dios socrático me libre de decir que no es mejor, o sea, que no es mejor saber cuanto más, o sea, el máximo posible? Pero, ¿qué nos garantiza que alguien que haya hecho un buen trabajo de filología puede leer a Homero? Y, quiero decir, la incomunicación puede darse de Homero a su primo mismo. Es una cuestión de... lo que quiero decir es que la lectura misma es una cuestión ya milagrosa y misteriosa, por eso un término que decías. Lo que quiero decir es, si confiamos en que la incomunicación se da en la traducción misma, no sé qué nos puede garantizar que no se da en la lectura directa entre dos contemporáneos, amigos de toda la vida. Claro, es que el gran problema, y lo asumo y no lo he dicho, es una cuestión de contradicciones. Hablar de la poesía es hablar de la poesía la maestra de las contradicciones, ¿no? Cuando yo digo muchas veces que la poesía no es intraducible, después, a los dos segundos, digo que la poesía es intraducible, por esa razón se debe traducir. No he dicho que la poesía sea en comunicación. Hay una comunicación, pero no se da de la misma forma que tenemos, se establece la comunicación cuando estamos en un restaurante y decimos, oye, pásame la sal. ¿No? Y aún así,
el hecho de que el lenguaje, el idioma, esté fabricado con palabras y que las palabras sean en el fondo metáforas casi todas, pues hay un ejemplo muy, que a mí me gusta mucho. La palabra luna viene del indoeuropeo, hay una raíz indoeuropea que es el leuk, que tiene que ver con lupus, con todo lo que indica luminosidad, y en el fondo lo que nosotros hemos heredado, luna, que también está en el griego, seleni, con un preverbio, era un adjetivo sustantivado, leuxna, que significa la luminosa. Es como si no se pudiera nombrar a las cosas directamente, como si todas las palabras en el fondo fueran metáforas, ¿no? Como si las palabras fueran también odiseas, quiero decir, ¿no? Como si toda palabra quisiera recuperar lo que nombra, ¿no? Como eso que decía, aquello que siempre comentaba Borges, de que el trueno no es el trueno, sino que quiere ser el trueno, sonar como el thunder del trueno, ¿no? Es decir, que tiene que haber un somatismo, una corporidad, ¿no? Sí que tiene que haber una comunicación, pero esa comunicación, yo estoy más en lo que pone el lector. Es decir, yo no creo que la poesía sea una comunicación entre el poeta y el lector, sino entre el poema y el lector. El poeta, por eso decía antes que Homero, que en el fondo los que fastidiaron el asunto y menearon el avispero fueron los que pretendían eliminar de la ecuación al autor, cuando el autor es lo que menos importa, pienso yo. Es decir, las intenciones del autor, por mucho que el autor se quiera empeñar, no importa, pero es el poema el que a lo largo de la historia va modelándose con las muchas lecturas. Y claro, una traducción es una visión crítica, es decir, no es lo mismo una traducción de la Odisea del siglo XVIII o del siglo XIX, es decir, hay unas coordenadas culturales que van recreando esa obra de arte. Es decir, como decía Gerardo Diego, la música no quiere decir nada, y a veces parece que sí quiere decir, pero es que somos nosotros los que les ponemos la letra a la canción. Es decir, y claro, en el caso de la traducción, es como si le estuviéramos poniendo la letra. Mi traducción es mi lectura, realmente. A ver, hay una serie de elementos que tienen que ser objetivos. Es decir, yo no puedo cargarme el argumento de la Odisea, no puedo acabar. Bueno, en teoría sí, por poder sí, ¿no? También Pasolini hizo su versión del Edipo Rey, y eso para mí es totalmente lícito, legítimo. Lo que pasa es que uno se suma a ciertas, pues, prejuicios o por así decirlo, escrúpulos. Y a mí me gusta que la Odisea siga teniendo el mismo argumento, que es lo que llamamos hoy la fidelidad. Pero claro, cuando decimos fidelidad al original, dice, ¿a qué original? Si no sabemos realmente qué es el... no sé si me explico. Claro, pero el problema también muchas veces es la impropiedad del lenguaje. Es decir, cuando hablamos de traducción de poesía, hay que entender que la traducción de poesía no es traducción, es recreación. Es decir, para mí, toda traducción de poesía que está condenada a ser juzgada en la lengua de llegada como poesía. Aunque sea otra su intención, aunque sea una intención filológica, o cualquier traducción tiene que ser juzgada como poesía en la lengua de llegada, porque si no, esa traducción es estéril. Pero es que nunca va a serlo, porque va a correr el albur siempre de intentar ser juzgada como poesía, aunque no quiera. Porque si no, no tiene sentido. Por eso lo que comentaba antes de la forma y el fondo. A mí qué me importa cuál es el argumento de la Odisea, yo lo que quiero es la experiencia de la Odisea, que es lo más parecido, por ejemplo, cuando hablamos de cine, para entender lo que es, o cuando yo intento explicar lo que es una traducción literaria, pues yo pongo siempre el ejemplo de, hay muchos más, pero por ejemplo el ejemplo de una película que a mí me encanta, que es el Gato Pardo de Visconti, ¿no? Es una obra, es una traducción, realmente, es una traducción, es una recreación de la novela. Y la novela y la recreación, la película, son absolutamente independientes, ninguna depende de la otra. Es decir, se deben juzgar totalmente por separado. Y
así yo pienso que, por supuesto, todo lo que digo es discutible, ¿eh? Te digo que... Yo, bueno, me gustaría contestar si nadie tiene la palabra. Sí, yo he dicho que la poesía, por resumirlo de la forma más sencilla, entendía, era ante todo incomunicación para, según lo que había afirmado usted, porque es una afirmación que usa Valente en Cómo pintar un dragón. Dice, cada lección es una nueva aventura, una recreación poética, y entendía que era en el mismo sentido en el que estábamos diciéndolo. Pero lo que quería decir en realidad, por intentar explicarlo de la manera más clara, es que, usando las palabras que usted ha usado, que lo que importaba de la poesía fundamentalmente era el ruido o el aullido. En cierto sentido estoy de acuerdo, pero en cierto sentido, y es el que estaba proponiendo antes, no. Quiero decir, si la poesía es ante todo ruido, ¿por qué no leer directamente la Odisea en griego sin tener ni idea de griego? Si lo que importa, y en este sentido, por citar dos ejemplos que tú has puesto para otras cosas, pero que creo que ilustran también el problema, solo podría leer poesía Funes, pero Funes no estoy seguro de que entienda nada. Funes simplemente almacena contenido y es capaz de repetirlo, pero tarda un día entero en recordar un día. En ese sentido, no entiendo por qué, de alguna manera, a veces nos centramos en pensar que la poesía, por citar otro ejemplo que has dicho, de Chesterton, en Los dos poetas de Saffron Park, que lo hemos citado aquí alguna vez, dice, hay un momento en el que están discutiendo el poeta del caos y el poeta del orden. El poeta del caos dice, lo realmente poético es sacrificar años de construcción por un fogonazo increíble. Y el poeta del orden dice, no, lo realmente poético es que un tren, saliendo de una parada, pudiendo pasar cualquier cosa, llegue a la otra parada. En ese sentido, creo que si la crítica, si tu crítica al lector cosmopolita y era más para alguien que hace culto a los libros y que simplemente va porque es lo más fardón y lo más santurrón posible leer la Odisea, estoy de acuerdo contigo. Pero creo que creo que la figura que defendería no es la de alguien que busca el ruido o la incomunicación, sino la del escolar. Y en ese sentido, creo que uno de los mejores escolares que ha habido, diría Thoreau, que era Thoreau, que Thoreau decía, en la literatura no nos interesa lo salvaje, solo nos interesa lo salvaje. Y en lo salvaje creo que está al final de un camino, no en el principio, por decirlo de una forma. Pero fíjate que yo no he hablado del ruido. Es decir, que es también el gran misterio de la poesía. No estoy diciendo, porque también, por esa regla de tres, cualquier, y ha habido pues, muchos ejemplos en la historia más, digamos, reciente de la poesía, pues, los vanguardismos y tal, que cualquier cosa puede valer, ¿no? Es decir, no estoy hablando ni de ruido ni de eufonía. Es esa pequeña que no se puede entender. Es decir, en la poesía se hace con idioma, con lenguaje, no valen los ruidos. Entonces, no he hablado en ningún momento ruido. Si he hablado de aullido, pues he utilizado un término mítico, mitológico, metafórico, pues porque muchas veces para hablar de las cosas, como las cosas tan inexplicables como la poesía, no podemos más que utilizar lenguajes mitológicos o metafóricos, ¿no? Pero yo, si me permite, cuando yo estaba empezando a estudiar griego, en primero de carrera, cuando yo venía de ciencias, la primera relación que tuve con la poesía de Safo, con el fragmento 31 de Safo, el fragmento de Anactoria, fue sin tener ni idea de dialecto lesbio, algo me estaba enterando. Pero me acuerdo que me cogí, no me acuerdo qué manual de literatura griega era, creo, no me acuerdo, pero venía el fragmento, si lo podía leer. Yo leía pues un poco como leemos un poco la pronunciación lesbiana, ¿no? Esa estrofa maravillosa. Tras que voló y manera tontemaba Camarumo a la pronida de prosopo. Yo es que cuando leí eso, y luego cuando dice eso de Camarumo a la pronida de prosopo, no sabía lo que estaba leyendo, pero de alguna forma Safo ya me lo estaba diciendo. Yo sabía que eso era lenguaje, ahí había una materia. Yo no sabía, yo no daba por sentado que eso fueran un montón de ruidos, ¿no? Es un poco como lo de Alberti, quizás mi postura pueda resultar un poco naif, pero bueno, forma un poco de mi biografía, de la forma, la manera con la que yo entré por primera vez en la poesía de Safo fue mediante esa especie de ignorancia. Luego, claro, luego uno coge las traducciones y es cuando viene ese Camarón Jamá que habla del rostro de Anactoria
ausente, una actora UPA de Oisas, pero ya de alguna forma Safo ya me lo había dicho. Bien, sí, eso a lo mejor puede resultar naif, pero insisto, es un poco, forma parte de la vida de uno. Yo es que los poemas, un poema que de alguna forma lo fía todo en el mensaje, es un gran problema también mucho de la poesía, mucha poesía reciente. Yo no quiero que el poema me cuente el poema, yo quiero que el poema sea el poema. Un poema que fía todo en el mensaje es como cuando uno recibe un correo, una notificación, y dice, pues muy bien, vale, ya está. Pero ese poema ya se ha acabado, ha terminado. Pero un poema que de alguna forma no termina nunca de acabar de decirnos. Pero claro, yo no estoy hablando de racionalidad, ni de ruidos, ni tal. Yo no creo en una poesía hecha a base de ruidos. Bueno, puede tener su momento, su gracia, pues en la época del creacionismo y tal, pero aún así, es decir, yo creo una poesía hecha con lenguaje, con palabras. Ay, amigo, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué son las palabras? Es que el misterio de la poesía es el misterio del lenguaje. Y claro, la poesía está hecha con el idioma, no con el lenguaje. Es decir, traducir poesía es algo totalmente impensable para un griego de la época de cualquier griego de la antigüedad, cuando el griego era una lengua, un absoluto. Es decir, nosotros traducimos poesía porque somos bárbaros. Es decir, asumimos nuestra condición de bárbaros. Vemos el griego como la lengua, pero el griego en el autor es un absoluto. Es un absoluto. Es decir, no existe la poesía, es probablemente el arte más provinciano que existe, que haya. Porque depende del idioma, no está hecha con lenguaje, el lenguaje es una extracción total. Es decir, la poesía se hace con el amarujma de Safo, que suene con ese sonido, el afrón, etc. Cuando he dicho de la flecha, no quería que los arqueros les costara tanto tirar la flecha como a Ulises su arco. Un tiro rápido. Enrique. Porque si vamos a estar pensando en algo mucho. No se oye. Abajo, abajo. Procuraré ser rápido y directo. Como usted mismo ha dicho, está claro que empezó la traducción de esta obra hace ya muchos años, cuando era un estudiante. Y sigue traduciéndola. Evidentemente ha pasado el tiempo y aunque la persona o el individuo sigue siendo el mismo, las personas de ese individuo han cambiado. Seguramente también, por tanto, las razones, los motivos, las intenciones han ido variando. Antes de hacer la pregunta, quiero decir una cosa que es obvia. La Odisea ha sido traducida ya muchas veces al castellano y a otras lenguas. Cuando alguien se toma el trabajo de hacer algo que otros han hecho antes, evidentemente no puede dejar de tener alguna intención. Pienso yo que debe de aportar o que puede aportar algo nuevo que no se haya hecho antes, porque repetir lo mismo parece un poco absurdo. Y en este momento, ya no como no pregunto por los motivos que pudiera tener cuando era un estudiante de quinto, sino en este momento, ¿qué cree usted que puede aportar de nuevo, que pueda decir algo diferente al traducir, en estos momentos de su vida, al traducir la Odisea? Bueno, sería un poco, no lo sé, realmente yo, cuando me lo planteé traducirme, como cualquier otra traducción que he emprendido, ya sea Cavafis, estamos hablando de Cavafis, otro autor que se ha traducido mucho, Safo, que es otra autora que se ha traducido pues también bastante, quitando a María Poliduri, que es una poeta griega que traduje en el 2013 y era poco conocida, o a Kostas Kariotakis, pues curiosamente me ha dado por traducir estos autores. No hay una sensación o una idea de anular o tapar otras traducciones anteriores. Por supuesto, siempre hay que hacer algo nuevo. Pero ese algo nuevo no nace por la idea de querer hacer la novedad, sino por la idea de querer crear una obra de arte
con la Odisea. Es decir, ¿qué aporta mi traducción? Pues es una... eso lo tendrá que decir el lector. Lo que aporta es una versión más. ¿Es lícito que haya miles de versiones de la Odisea? Por eso iban los tiros con esto que comentaba del lector cosmopolita. El lector cosmopolita solo le importa que haya una y que sea precisa y que sea fiel al original, que es uno de los por así decir, las cantinelas, ¿no?, de la fidelidad al original. Que diga lo que coste, que esto del lector cosmopolita es un personaje que he inventado como una especie de fábula, como el gato de Schrödinger y esas cosas. No estoy aquí hablando de lectores reales, sino de una forma de enfrentarse con la lectura de una obra extranjera. ¿Qué aporta? Como dije antes, una traducción de poesía tiene que ser juzgada como poesía en la lengua de llegada, no puede ser juzgada como otra cosa. Es su condena. Bien malo, regular. No va. Abajo. Sí, ahora está muy bien. Bueno, pues tres flechas rápidas, espero. La primera es muy, muy rápida. No es una flecha, es mi experiencia personal. Es que efectivamente hay traducciones de los pocos poetas que conozco comparando traducciones y que he dedicado tiempo. Unos me conmueven y otros no. Y no me conmueven siempre los mismos momentos. De manera que estoy muy de acuerdo, así que no es una flecha, es un gran acuerdo con lo que has dicho. Lo otro eran dos cosas que me han movido estos días, sobre todo en esta sesión, es lo que tiene que ver con la palabra hablada y la palabra escrita. Hace unos años recibía todos los días de los traductores italianos que se llamaban Verba Vola, era una especie de asociación y venía todos los días una cita y traducida a innumerables idiomas, sobre todo dialectos italianos. Pero un día me encontré con que la propia Verba Vola, que forma parte de Verba Vola de Scripta Mare, una lo traducían como la palabra vuela en un escrito permanece, que parece que es la ortodoxa, y otros hacían la reflexión de la palabra está viva y lo escrito está muerto. Y siempre que vemos estos libros, la Biblia, algunos de los que el otro día decía lo que es merecedor de ser traducido, pero dos de los libros han sido libros que originaron, Las mil y una noches, me refiero, y la Odisea, y también la Ilíada, básicamente han sido libros que vivieron de la palabra oral, de los aedos o de los recitadores. Y siempre me he planteado, eran muy distintos. O sea, ¿pensáis por los conocimientos que tenéis que se recreaba en cada versión? Porque parece que debería ser así. ¿O ya las primeras versiones escritas son muy antiguas? No lo sabemos. La Odisea, ya que dice la Odisea. Hay muchas teorías. Yo, precisamente, me acuerdo cuando estudiaba, estudié con los profesores más opuestos, es decir, con un profesor que me presentaron de alguna manera las dos versiones de la película, ¿no? El profesor que estaba más a favor del oralismo, de la oralidad, de la Odisea, y el profesor que estaba más a favor de la redacción utilizando la palabra escrita, precisamente además apelando a una frase muy homérica de que las palabras son aladas y se las lleva al aire, ¿no? Es el viento. Es como las aladas palabras, hay que fijarlas de alguna forma. Todas esas cuestiones, como he dicho, han suscitado muchísima literatura, ¿no? Yo lo que si hablamos de realidad en poesía, y para mí, desde luego, la poesía es voz, es decir, nosotros, la lengua, la palabra escrita, un libro, sin un lector, no es nada, no existe. Y ese lector, y entonces cuando recuperamos un poco la idea de leer, cuando leemos, en mi caso cuando estoy leyendo poesía, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchándonos a nosotros mismos hablar, ¿no? Una voz que está diciendo. Yo cuando, por ejemplo, estoy leyendo un poema que me emociona, de alguna forma ya me pide hablarlo en voz alta. Pero un poema no es algo que esté inmóvil en un papel. Eso sí, es decir, el filólogo cree en el texto como un absoluto, ¿no? Pero
son simplemente una, es un fotograma de un continuo que está ahí, pues porque se dio un momento en que se fijó, como cuando se manda algo a la imprenta, pues parece que aceptamos eso de que un viaje a la imprenta es un viaje sin retorno, que lo único que puede venir son las ratas, y ya incluso le aceptamos las ratas como parte del juego, pero para mí el poema es libre como la mariposa, el momento que se dice, cuando se deja de decir, ese poema ha muerto. Lo tercero y más rápido era subrayar la potencia de Penélope, que no siendo la que más habla, está presente siempre con esa metáfora de la espera, que a mí en algunos momentos es más fuerte que otras partes del poema más dichas, más largas. Sí, la verdad es que los personajes femeninos de la Odisea son maravillosos. Siento disentir un poco de usted, porque a los adolescentes que empiezan a leer poesía generalmente se enganchan por el argumento, después empiezan a descubrir los matices poéticos y empiezan a descubrir una serie de cosas que les están llegando a ese duende que lleva la poesía. Y claro, si empiezan por el argumento sí es importante. Lo difícil es después hacer una creación literaria de ese argumento, porque escribir poesía con rima asonante o consonante, da lo mismo, no es lo mismo que hacer una creación literaria. Hacer una creación literaria de la poesía es otra cosa. La poesía tiene que decirte muchas cosas, tiene que tener ese misterio, ese duende, esa armonía que te pueda llegar. Si no lo tiene, por muy buen poeta que sea, esa poesía puede llegarte o no llegarte. Eso por una parte. Por otra parte, quisiera su opinión porque cuando yo estudiaba, y sigue pasando, los ejemplos que están poniendo casi siempre, porque los primeros libros que se leen siempre en el bachillerato suelen ser, uno de ellos, La Odisea, otro El Quijote, suelen poner los mismos ejemplos. Y siempre ponen el del cíclope, el de las sirenas y la segunda y tercera parte, la Telemaquía, que hemos hablado usted antes, y después, todos los problemas que se encuentra cuando vuelve con los pretendientes de su mujer, eso lo dejan aparte, como si eso no existiese. Yo quisiera que me dijese usted en qué se basa para coger siempre los mismos textos y la segunda y tercera parte dejarlas. Comentábamos antes de que, y además lo decía usted también, que a lo mejor un lector joven pues quiere acceder a la acción, ¿no? Lo que llega, pues, lo que está en el imaginario pues, de la Odisea, se queda en la mera acción, las sirenas, el cíclope, Cicatalindis, etc. Yo, claro, cuando yo leía la Odisea de Segala de adolescente, era lo que me gustaba, y hay que reconocerlo, sí. Sí. Lo que pasa es que tampoco he dicho que no sea lícito. Porque le gustaba siguió leyendo poesía. No, no, precisamente no. No le. No seguí leyendo poesía precisamente porque me gustaba la acción de las sirenas, del cíclope y del Cíclope y Caribis y tal, que en el fondo tampoco es que fuera una cosa para tirar cohetes. No ve la Guerra de las Galaxias y Star Wars, la primera trilogía que es la buena, hay también mucho. No, yo seguí leyendo poesía porque de alguna manera, cuando estas cosas son graduales, pero la lengua de Segala y Estarella, ese tremolante penacho, ese. Hay una imagen que a mí me parece preciosa cuando Egisto, que además eso no lo dice Homero, eso es Segala. Es decir, cuando Egisto se fue maquinando indignas tramoyas en su mente. Eso es una maravilla. Es por eso.
seguir leyendo poesía, por eso y muchas cosas más, pero no, sí que se acopla. Pero en el caso de la audiencia, por eso incido tanto en la importancia del traductor, como de la traducción como obra literaria, porque a mí lo que me fascinaba de Segalá era la lengua de Segalá. Las cóncavas naves, yo no sé, no está en Homero. Homero dice otra cosa. Sí, dice lo mismo, pero dice otra cosa, lo dice de otra manera. El yermo de tremolante penacho, eso no lo dice Homero, eso será la, las indignas tramoyas en la mente, en el caso de Homero, lo dice por otro sintagma. Es decir, hay un tacto, es decir, son dos vinos que tienen un bouquet distinto. Eso es, naturalmente, eso es un proceso gradual, pero yo no sé, leyendo poesía. Simplemente por la acción de... Es más, es decir, a mí la acción, la Odisea como obra de acción me parece aburridísima, porque está mucho... A ver, bien, perdón por la exageración. Me parece quizás que no colma las expectativas que una persona que nunca ha leído la Odisea y se piensa que va a leer una historia sobre sirenas, naufragios, monstruos y tal, pues... Le va a gustar más, que esté buscando eso, le va a gustar más una obra ya tardía como las Argonáuticas y todo eso, que la Odisea, cuando la Odisea realmente son historias de, que se van contando al fuego y rememorando mucha melancolía, mucha... Es decir, la acción, ¿no? Y luego también, hilando con lo que decías usted también, hablando de Segalá, sí, evidentemente, cuando estamos traduciendo una obra literaria hay que asumir que estamos dentro de una tradición de traductores. Eso está claro. A no ser que uno tenga la suerte de empezar a traducir por primera vez a un poeta. Ya iniciará una beta de traductores, claro. Yo cuando empecé a traducir a María Polidori, que yo sepa, era la primera vez que se traducía al castellano. En ese caso, me sentía más inseguro que con Homero, que ya tengo todo el trasfondo de la dicción de Segalá, otros libros más recientes como los de Pavón o García Guano, tal. Pues en el fondo no, porque a la larga uno tiene que hacer su propia navegación. Y claro, no parecerse a Segalá, claro. Porque si no es un remedio. ¿Una voz más? Por favor. La primera flecha la voy a tirar al con, porque me ha parecido muy interesante, sobre todo para mi pequeño empeño, ¿no? de mantener que el lenguaje musical también es un lenguaje que expresa más allá de los sonidos. La idea de que en poesía hay una parte que está dicha con sintagmas, con un lenguaje articulado, y hay otra parte que está dicha de determinada forma, me ha parecido interesantísimo, aunque solo sea para intentar pensar que tengo razón en algo de lo otro que me interesa a mí, ¿no? Pero esa idea de que has recitado de memoria un par de pasajes de Safo, que no tengo ni idea exactamente lo que estás diciendo en cada momento, pero sí que había como algo detrás, sabía lo que significaba algo, que después venía a ser completado con la significación correcta, ¿no? De un lenguaje que tenía que ser aprendido, ajustado al dialecto, y entonces tenía el significado completo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues dejo el son vibrando en la idea de que hay lenguajes distintos al lenguaje oral, humano, habitual, doblemente articulado. La poesía es una especie de salida, o quizá de entrada, ¿no? A ese lenguaje, una salida hacia lo que no se puede decir, hablar de lo que es inefable. Y la música, en cierto sentido, cuando es música que merece la pena, y ahí pues quizá ya me lo estoy tramando, también tiene algo así parecido. Y lo dejo ahí, arrimando la escuita un poquito a mi pequeña sardinilla. Y luego la otra parte que te quería preguntar es, hace no mucho vi la idea de que la Odisea podía ser una especie como de libro de viajes para una Grecia que empezaba a viajar en mucha más abundancia por el Mediterráneo, con muchas más colonias, una especie como de primera guía de viajes para los viajeros de la época, para conocer distintos puntos importantes en el Mediterráneo que pudieran ser como faros, diríamos, una especie de faro,
¿Piensas tú en esa traducción que estás haciendo que se podría ver una Odisea tan materialmente expuesta como un intento de que aquel que la oyera o la leyese tuviera una idea clara de qué territorio iba a pisar en ese momento en que Grecia viajaba más, o se lo habían tramado miserablemente? Bueno, yo pienso que muchas de las... Bueno, se ha intentado hacer una geografía de la Odisea, ¿no? De tal, esto es tal sitio, tal cual. No sé, yo, en todo caso, muchas de las historias, porque ahí se funde mucha materia, ¿no? Entonces, bueno, que se funden historias de marineros, ¿no? Historias de marineros que parecen de eternas, de toda la vida. La historia de las sirenas, que tiene que atarse para que no dejarse llegar, pues parece una historia que la podemos escuchar, o sea, nos puede parecer tan lógica o tan verosímil en la Grecia del siglo 8 o 9 antes de Cristo, o en una narración a lo mejor de Stevenson o de Herman Melville, ¿no? Parece que es el marinero eterno, ¿no? Las historias de marinerías, de tal, pero como, no sé, como libro de viajes, como exposición de... O, desde luego yo no lo veo así. No sé si pudiese aprovecharse en ese, pero muchas de las... Casi todos los paisajes de la Odisea son ficticios. Quiero decir, un griego no reconoce los lugares que están contando, no tendría la forma de saber, estar contando este rincón del Mediterráneo, de este otro, de unas tierras que están... Que nosotros sepamos, no, porque muchas veces, además, el lenguaje... Es que también, ¿quién es capaz de dar respuestas categóricas en esto, ¿no? Porque estamos hablando de la primavera de unos cuantos milenios, ¿no? Pero el lenguaje que utiliza Homero también es muy tergiversador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los epítetos, un epíteto como tritogenia, ¿no? La tritogenia es un epíteto muy típico de Atenea y que no se sabe hoy en día qué significaba. Hay muchas teorías, varias, pues que dice, pues es la que nació en el arroyo Tritón, pues probablemente para un griego, probablemente, no lo sé, pero para uno de los primeros oyentes de la poesía homérica sonaría algo así como Atenea Martínez. Tal vez porque soy un lector cosmopolita y no quiero quedarme como una lacra. Yo no estoy muy de acuerdo con casi nada de lo que has dicho. Pero como después tenemos que irnos a cenar y seguramente podemos tener mucho rato, y mañana te hemos invitado a que des un seminario de nuestros amigos en el instituto, entonces seguro que tenemos muchas más horas. Pero tengo que... Primero, no hay otra cosa que lectores cosmopolitas, porque yo esperaba que, una vez destruido el lector cosmopolita en tu primera frase, me hicieras ver qué es lo que me he perdido por ser un lector cosmopolita. Y bueno, pues no he oído que me haya perdido nada. Todo lo que has dicho es lo que yo creo que un lector cosmopolita entiende, porque en última instancia lo que has contado forma parte de lo que creo que ha defendido muy bien nuestro amigo cuando has estado hablando del contenido, no del mensaje, sino del contenido. Claro, el otro día cuando empezamos este ciclo yo dije un par de cosas que seguramente no te pueden gustar. La primera era que lo que no se puede traducir debe ser olvidado, sin ningún escrúpulo por nuestra parte. Lo intraducible, lo indecible, lo misterioso en el sentido esotérico, forma parte de lo que está en la papelera de la historia, a mi modo de ver. Otra cosa es que la Ilíada, la Odisea, fundamentalmente la Odisea, creo yo, las mil y una noches que mencionamos aquí, sean fantásticas. La literatura fantástica no forma parte del misterio. Porque en esto yo creo que soy muy racionalista, solamente hay un misterio, es el misterio de la iniquidad. Por tanto, la poesía no necesariamente es misteriosa.
ni lo es la literatura, pero puede ser fantástica. Pero la fantasía es un atributo humano y por eso es perfectamente comprensible. Otra cosa, quiero decir que... claro que entendemos que son los estrigones, claro que entendemos lo que son las sirenas, y por eso no hay ninguna dificultad para nosotros en que eso estuviera originalmente en griego. Se puede traducir, y si no se pudiera traducir, no serviría absolutamente de nada. No habría formado lo que yo creo que es la lengua de la humanidad, y no habría propiciado lo que Oxford llamó la conversación de la humanidad. Conversamos, ¿en qué lengua? Conversamos sobre tres o cuatro cosas que son perfectamente reconocibles en cualquier idioma, porque si no lo fueran, no tendríamos las mil y una noches, que desde luego no está en árabe. Cuando usted tiene una idea de la poesía, lo que no se puede traducir, se olvida. Yo te digo, se puede traducir todo, todo, todo. Lo que pasa es que utilizamos el término, yo utilizo el término traducción impropiamente, no como una, no como una transcripción, sino como una recreación. El arte es traducción, porque el arte es recreación. Y por supuesto la poesía es misterio. Pero no estamos hablando, yo no he hablado de literatura fantástica. La literatura fantástica es una forma de realismo. Es decir, para mí las sirenas es una forma de realismo. Es decir, es costumbrismo incluso. Si hay alguno... Pues si no aceptamos que la poesía tiene un misterio, o el arte... Yo te lo voy a decir. Lo que no podemos aceptar es... Es que además es que estas cosas son discusiones que no llegan a ningún lado, pero no llegan a ningún lado porque tenemos dos visiones totalmente antagónicas. Tú tienes una visión racionalista, yo, para mí la poesía es un misterio y el arte es un misterio, y yo sé que el arte es un misterio y sé que la poesía es un misterio porque lo he vivido y porque he traducido poesía y porque escribo poesía y cuando yo he leído lees a Lorca por primera vez el romance sonámbulo, te das cuenta de que eso es un misterio, es el duende que tiene la poesía, el duende utilizamos en la poesía. Lo que pasa es que se hace porque el lenguaje humano es ya misterioso de por sí. Otra cosa es que exista un lenguaje formal, un lenguaje... y ojo, que lo digo yo, que yo soy un gran aficionado a los lenguajes de programación, y una de las cosas que me gusta hacer cuando no... para que veas que también soy racionalista, cuando no escribo poesía o traduzco poesía, una de las cosas que más me gusta hacer es programar. Y por ejemplo, hace poco descubrí, hace ya años que descubrí uno de los lenguajes de programación más fascinantes, que es Lisp. Y sí, ahí es, pues hasta Lisp tiene un misterio, ahí, dentro de lo que es el formalismo. Pero claro, son, a ver, podemos, tú me dices una cosa, pero claro, yo te voy a decir, ¿cuál es el misterio de la poesía? Abajo. Ya lo entiendo. Misterio de la técnica. No, la poesía no es misteriosa. Aquello que la poesía tiene, de lo que tiene que ocuparse, tal vez sea misterioso, pero la poesía... Vamos a ver. ¿Pero por qué dices eso? Déjame que acabe. Eso es una afirmación. La poesía no es misteriosa, pues es una afirmación como lo he dicho yo. La poesía es misteriosa, entonces ¿a dónde hemos llegado? Déjame que acabe. Sí, que acabo. Déjame que empiece incluso. Mira, no soy racionalista. Cuando el otro día empezábamos con una frase, naturalmente es una frase que no puede entusiasmarte. Empezamos con un gran lector de Homero, a mi modo de ver el mejor lector que ha tenido Homero. Y Platón dice, la razón nos lo exige, el logos mismo nos lo exige. Pero esto no hace de Platón, ni mucho menos de mí, a una escala mucho más reducida, un racionalista. No, estoy prestando atención a lo que significa precisamente que tengamos un logos para enfrentarnos al mundo. Hay misterio en el mundo, pero no hay misterio en los instrumentos con los que nosotros nos acercamos al mundo. La poesía es uno de esos instrumentos. Hay belleza en la poesía, pero no hay misterio. Eso es una superstición. Porque además,
es una superstición y estoy dispuesto a defenderla y a combatirla. Por otra razón muy sencilla, nosotros lo único que tenemos, lo que siempre hemos tenido de la Odisea, es un texto, un escrito. No tenemos ninguna oralidad, no sabemos lo que era la Odisea antes de que en algún momento, a mí me gusta pensar que fue un gesto de política cultural de un tirano, es un texto escrito. Y por tanto un texto escrito comprensible, traducible, que abre la mirada a una realidad que puede o no ser misteriosa, que no necesariamente tiene que serlo, porque precisamente los instrumentos que tenemos, la poesía es uno de ellos, hacen que ese misterio se reduzca. Y yo creo que ese es el trabajo humano por excelencia, reducir el misterio del mundo. Porque ese misterio, mientras es misterioso, es perverso, es el misterio de la iniquidad. No hay otro misterio en el mundo. Pero la poesía misma no puede ser misteriosa. Puede ser más bonita, puede ser menos. Yo, con mi amigo Rick, tengo... pero tengo misterio. ¿Perdón? Puede ser, no, puede no ser misteriosa, pero... ¿Cuál? Es que no es un instrumento, la poesía no es un instrumento. Tú te estás poniendo, como muchos críticos de la crítica, te estás poniendo por encima del juego. Y es que la poesía, el problema de la poesía, es que nos está, de alguna manera, como cuando éramos pequeños, estábamos en el recreo jugando a una cosa, y o estás dentro del juego o estás fuera del juego. Pero lo que no puedes estar es dentro del juego y fuera del juego. La poesía te impone unas reglas, y esas reglas de la poesía, si quieres estar dentro de la poesía, es asumir que la poesía es misterio. Y es hasta divina, de alguna manera, como decían los griegos. El Homero probablemente no creería en los dioses, pero creían que detrás de cada cosa hay un misterio. Y ese misterio está en todas las palabras. O estás adentro o estás fuera. Pero lo que no puede, y si estás fuera, pues estás. Pero si queremos jugar al escondite, hay que jugar al escondite. Si queremos jugar a las tres en rayas, hay que jugar a las tres en rayas. Si queremos jugar a la poesía, hay que aceptar que la poesía es esa. Pero tú estás jugando en dos lugares, estás jugando en dos fronteras, estás jugando dentro de la poesía y fuera de la poesía. Pero no me sirve, no me sirve, no te lo compro. Pero tú no estás... yo no conozco a ningún niño que jugando al escondite no sepa que cuando acaba el juego del escondite no ha estado escondido. Esto es muy importante, porque de otra manera estamos convirtiendo lo que no es misterioso en misterioso, y entonces eso es lo que hace que, a mi modo de ver, y que me perdone Juanjo, que es mi poeta de referencia, por eso creo que el poeta es fundamentalmente alguien que no está en condiciones de competir cuando surge un lector potentísimo como Platón. Es decir, cuando surge alguien... ¿Un poeta? No es un poeta. Claro, un poeta con mala conciencia. No es un poeta con mala conciencia, es alguien que ha leído bien y que está en condiciones de decir, por ahí no. Por una razón sencilla, porque por ahí el problema es que no captamos qué son las cosas. Y la poesía, como cualquier otra cosa que el ser humano tenga que hacer sobre la tierra, no puede ser un engaño, no puede ser una ilusión, no puede ser ella misma misteriosa. No, es que tiene que ser clara. Y pues que ya no engaña el grado de engaño. Cuando tú dices del niño que sabe... El niño que está jugando al escondite, que sabe que luego ha dejado de jugar al escondite, pues es lo mismo cuando hemos leído un poema. Es que el poema es ese fogonazo, es que la poesía, yo lo que no creo es en el poeta de las 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, la poesía es un misterio, es un fogonazo. Y si no pensamos que la poesía es eso, entonces no hay discusión. No hay discusión, es que no hay discusión, porque es como decir, es que no, son cosas indiscutibles, pero es que son cosas indiscutibles porque son concepciones distintas. Primero no me puedes probar absolutamente nada. Pero es que yo esperaba que tú, al desdeñar al lector cosmopolita, me hicieras ver que ese lector cosmopolita, como tú has dicho, que solamente quiere una versión, yo no estoy seguro. Creo haber leído la Odisea al menos en 10 versiones distintas, no en español. Pero que el lector cosmopolita, perdón un momentito. Tú has dicho que quería una sola versión, y la más fiel. Que insisto que cuando yo hablo del lector cosmopolita he utilizado una fábula. Yo no estoy, y además precisamente hemos empezado antes charlando sobre las versiones de Pau Pero Gol, de es más sencillo, dime un solo ejemplo, un verso, un pasaje que sea misterioso.
No, por supuesto, tú lo que no puedes aducir ahora que el contenido nos lleve al misterio. Tú tienes que poner ahora sobre la mesa, claro, si me dices que finalmente podemos traducir el epíteto de Atenea por Martínez, ese no vale. Tienes que poner ahora sobre la mesa un verso que sea él mismo misterioso, con independencia del contenido que tenga. ¿Qué es lo que yo esperaba? Y lo que yo esperaba es que tú me hicieras ver que efectivamente no fueras a decir nada respecto al contenido de la Odisea, porque eso es lo que quiere el pobre lector cosmopolita, que es una lacra de la civilización occidental. Esto es lo que he dicho. Y es muy importante que yo me defienda. Ahora es cuando tú puedes decir, mira, este verso, no vale la música del poema de Safo, porque finalmente lo que queremos saber es qué le está diciendo o qué está diciendo de esa persona, en qué términos que podamos traducir y entender. Por tanto, esas mismas palabras no pueden ser misteriosas. El misterio está en el objeto. El rostro de la amada, la manzana que se queda en el árbol. ¿Y en la palabra? No, la palabra no es misteriosa. Es que esta es la mayor superstición que existe sobre la Tierra. Logos no es misterioso. Surge para que el misterio... Surge para respetar el misterio. Pero esto son operaciones intelectuales muy sencillas. Pero es tan sencillo como tú me digas ahora. Mira, esto es misterioso. Pero que lo ponga, que diga cuál es el... ¿Qué verso? ¿En qué literatura? ¿En qué idioma? ¿Cuál? El sonido. ¿Verde que te quiero verde? Sí, por ejemplo. O el primer verso de... Cualquier verso de la Odisea para mí es misterioso. Pero es misterioso no porque me esté ocultando algo. Es misterioso porque tiene una magia. Sí, llámalo superstición. Pues llámalo superstición y quédate con la palabra. Llámalo superstición mil veces. Pero no es... Es sencillamente la magia que creaban los primeros poetas. Pero es que entonces nos estamos olvidando que lo que realmente ocurre es que hay algo que está fuera del poema, sobre lo que tú estás queriendo hacer ver. Que el poema es una cosa, entiendo casi la música, perdón, la música del ritmo, entiendo como le ha gustado, porque en el fondo está diciendo que el poema no dice nada. Exactamente. Pero lo que pasa es que es una cuestión contradictoria. Y vuelvo a decir lo que decía Gerardo Diego, que la poesía no dice nada, a veces parece que sabe de qué tiene que dice, pero es porque el lector está poniendo la letra. Todos esos procesos a la hora de leer, si es que esto es una cuestión de o se tiene esa experiencia o no se tiene. Aquella frase que le gustaba repetir tanto a Borges, de todo arte y de parecerse a la música, donde la forma y el fondo son una cosa. Es que esa frase de Walter Pater que el otro día provocó la ira de mi amigo Rick. Pero es que el lenguaje no es música. La música es lo que tú estás diciendo. Hombre, lo diría casi todo. De una forma lógica, si el lenguaje, por supuesto, no es música, pero estamos hablando en términos metafóricos. El lenguaje no es el mismo, no puede serlo, porque la propia idiosincrasia del lenguaje surge para combatir la indiferencia y el absolutismo de la realidad. Por eso hay un lenguaje. Pero es que además de ese lenguaje, el que sea, además de eso, hay todo un trasvase a la escritura. Cuando estas cosas derridianas de la voz y la escritura son supersticiones. Quiero decir, tenemos la... es como ir a Heidegger de nuevo. ¿No? ¿Por qué? ¿Pero dónde está eso? El lenguaje es aquello que nos permite perderle el miedo a la realidad. Es verdad, te compro la postura de que ya no hablemos en términos de comprar o vender. Estoy que lo tiro. Vale. Es verdad que si queremos racionalizar, permíteme que me equivoque con los términos, luego ya me corrijo, estos son todos de golpe. Si queremos dar una explicación con el lenguaje a eso que llamabas la magia de la poesía, lo que sea,
superstición. Sí, sí, la superstición, perfecto. Lo entiendo. Es decir, vale, vamos a coger un poema y vamos a darle la explicación, vamos a darle todas las vueltas posibles, vamos a analizar la métrica, vamos a utilizar las palabras, vamos a coger al Góngora más oscuro y lo vamos a despanzurrar, de forma que veamos que Góngora sabía en todo momento de lo que estaba hablando y lo que quería lograr con lo que estaba diciendo. Del mismo modo, podemos coger el pasaje más elevador de Bruckner, podemos decir, bueno, pues esto está claro, esto, pues aquí hay corcheas, semicorcheas, esto está en 3x4, 24, lo que sea, ¿vale? Y lo pones sobre la mesa y todo está perfectamente diseccionado. Algo así como lo que diría Voloshinov, ¿no? Lo diseccionamos y está muerto con todo. La cuestión está en que mi pregunta era, ¿solamente hay un lenguaje entonces? ¿El lenguaje de la doble articulación que se habla con una serie de fonemas que hacen referencia a unas... este lenguaje que estamos utilizando ahora? ¿O hay lenguajes que en las fronteras de ese lenguaje empiezan a funcionar? La cuestión es, si lo que hay en las fronteras del lenguaje no nos interesa, algo así como lo de Descartes en lo que decía, ¿no? Uy, yo no me voy a meter a hablar de religión, yo no me voy a meter a hablar de política, yo me voy a quedar aquí, voy a tirar al suelo mi propia casita, no voy a destruir todas estas cosas, no sea que me chamusquen. Bien, bien. El tema es, si este lenguaje tiene unos límites y lo que está más allá de esos límites no nos interesa, por lo que sea, perfecto. ¿Para qué meter otros lenguajes para hablar de cosas que no nos interesan? Ahora, si cuando el lenguaje llega a un límite, puedes utilizar otro lenguaje para hacerte sentir que estás expresando y hacer al que te escucha sentir que estás expresando lo que el lenguaje este que estamos utilizando es incapaz de hacer, ahí es donde creo que surge la magia. Y no es algo mágico decir, de repente, pues se levanta Bruckner un día, se rasca la cabeza y ¡pum!, te lo tira a la cara. Sino, utilizando una estructura, una sintaxis, utilizando una serie de recursos que ha costado crear 500 años de evolución musical, utilizando todo eso como Góngora utilizaba, crea algo que tiene un significado. Tú dices, hombre, un significado porque tú lo digas. Y yo diré, porque no sabes hablar ese lenguaje. Porque si, hombre, yo me he criado cantando las canciones en inglés. Cantando unas canciones en inglés, guachu, guachu, guachuí. Me daba igual. Y yo le diría, hombre, tenían un significado. Y tú vas a decir, ni idea tienes del significado que era. Para mí, hombre, guachu, guachu, guachuí, qué buen rollo. La idea es, si lo que queda más allá de la frontera del lenguaje que priorizamos como locos no nos interesa, perfecto, claro, claro, ningún problema. Es más, a lo mejor es que no hay nada interesante. Ahora, que hay otros lenguajes que son capaces de intentar expresar y que de hecho logran expresar algo que es inefable con el lenguaje habitual, ¿qué es lo que hace que la música, la buena, sea universal? ¿Qué es lo que hace que Bodas de Sangre se puede interpretar en Japón o en el Harlem de los años 30 y mueva a la gente de la misma forma? No es la historia de una señora a la que le matan los hijos. Es otra cosa. Algo que apela a algo primordial en el ser humano, la esencia, que tú puedes poner en un idioma o en otro. Sí. Cualquier obra. Y yo no voy al teatro, yo no me saco una entrada en el teatro para ver, mire, ¿qué voy a ver esta noche? Cualquier obra. No, 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 no. Voy a ver Bodas de Sangre, que cuenta esto, porque el problema es que no hay dos logos. Es que no hay dos lenguajes. En las fronteras del logos está el silencio. Y precisamente, mira, por utilizar Stevenson, que ha mencionado Juan Manuel, si logos te parece una palabra rimbombante, platónica, racionalista, cartesiana, bla, no. El dialecto de la vida. Todo lo que no está ahí es el horror del silencio. Lo inefable es el horror. Lo indecible es el horror. Todo el esfuerzo humano consiste en decir. Por eso el decir nunca puede ser misterioso. Es Poe el que en la filosofía de la composición destruye el cuervo. El cuervo queda diseccionado cuando Poe escribe filosofía de la composición y explica el poema del cuervo. No, ese cuervo queda vivo. Hubo una vez que tú me dijiste, hablando de... Hombre, las cosas íntimas no olvidan. Pero me dijiste con cariño. Hablando de no sé qué pregunta peregrina te haría, pero me dijiste, se nota que no tienes hijos. Cuando sale el más escéptico que hay en mí y el más así, dice, se nota que no tienes hijos. Explícame con logoi
¿A qué te referías? Con Logos. Sí, sí. Pero es que ese ejemplo es el ejemplo platónico por antonomasia. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que cuando una persona tiene hijos comprende sí. que efectivamente tiene que explicar el contenido de la vida a alguien que tiene que aprenderlo. Y cuando se produce el horror del silencio... ¿Es solamente eso? Lo que bueno, muchas más cosas. ¿Me las puedes explicar con, sí, pero en, no, en castellano? Claro, en castellano y en inglés, y seguramente si volviéramos a la primera página de la República de Platón, lo veríamos en el momento tremendo en que un hijo no está en condiciones de seguir a su padre. Claro que lo podemos explicar, y por eso... El afecto de un padre por un hijo está perfectamente explicado en la primera página de la República, claro. Y no queda nada más que decir. No, no, queda, no, fíjate, sí quedan cosas por decir, que precisamente porque se ha roto la generación entre padres e hijos, es por lo que interviene tras Sócrates. Y Sócrates gasta 600 palabras, 600 páginas, en decir lo que tiene que ocurrirle a esos hijos, que son todos los que están hablando con Sócrates, son hijos. Lo era Polemarco, que se queda sin el padre, porque el padre está en las fronteras del Logos y ya no tiene nada más que decir, y se está enfrentando al misterio de la muerte, pero no sabe cómo hablar de la muerte, y lo son Aristón, perdón, lo son Glaucón, lo son Adimanto, todos ellos son hijos. Es que esa es la clave, porque si no, volveríamos a una condición que es de la que hemos salido. No puedes primar aquello de lo que hemos salido. Por eso el lector cosmopolita es una flor y es un fruto de años y años y años de estar continuamente luchando, trabajando contra eso que es opaco, misterioso, pero que no lo es en nuestra capacidad de enfrentarnos a ello. Claro, pero el tema es que tú dices lo de primar. Porque es... Pero yo no hablo de primar. Si yo, puestos a primar algo, primo esto. Esto es lo que entiendo. Lo otro lo intuyo. Pero la idea no es que, no es que prime eso otro, eso de lo que estamos huyendo, vamos a poner que huimos de eso, sino lo que insisto es que existe. Y que ese grito primario, que ese sentimiento primario, que esa... ¿Qué hace que en las suites de Chelo de Bach, aunque esté todo escrito exactamente, haya una nota en la primera arranque que todo el mundo hace más larga que lo que ponía ahí? ¿Por qué? Porque más allá de lo que tú estás viendo como un lenguaje escrito negro sobre blanco, con una sintaxis, una estructura perfectamente, hay algo más que se capta, que el intérprete, cuando interpreta, cuando saca del texto, cuando lee el poema, lo capta y lo hace. Eso es inefable. Y existe, y está, y se da. Y en todas las versiones. ¿En qué es inefable? ¿En qué es misterioso? En que no me puedes explicar por qué se hace. ¿Qué te lleva a hacerlo? ¿Qué hace a Tortelier como a Rostropovich hacerlo? Cuando son dos escuelas tan distintas. Pero precisamente que lo hagan es lo que nos permite ver que no es misterioso. Creo que si lo llamamos misterio a ese elemento trascendente de que no creo que tiene que ver con la poesía sino con todo el lenguaje, nos confundimos más. Creo que llamarlo asombro y decir que el lenguaje en sí mismo, como gesto humano, tiene una parte de asombro que no podemos eludir, me parece aclarar más los términos. Creo que este es mi protesta también contra lo que estabas diciendo tú. Creo que es bueno, si es bueno que mantengamos un espacio para lo que llamamos arte o poesía, porque nos recuerda que las palabras tienen ese elemento de asombro y en última instancia son metáforas. Y no es bueno que las olvidemos, porque si no, todo lo que tenemos se convierte en técnica y el desarrollo absoluto de la técnica lleva a la destrucción. Quiero decir, creo que hay una parte de poesía y una parte de filosofía en este sentido, o de intentar que los términos sean claros, pero es importante que mantengamos las dos esferas o las dos partes de esa polaridad. No en el sentido en el que decimos que la poesía puede ser incomunicación. Quiero decir, yo creo posible la opción de que desaparezca el arte, como parecía sugerir el dadaísmo, o en el sentido de que se integra en la vida. Pero es que estamos en las mismas. Lo importante es vivir y mantener un espacio que nos permita ver que hay algo misterioso o asombroso, prefiero llamarlo, en la vida, que hace que no digamos las cosas de una vez por todas y matemos a la gente porque ya sabemos qué hacer, qué está bien y qué está mal definitivamente. Creo que el asombro socrático mantiene
el problema o el misterio de los símbolos. Ah, vale. Discuto es que lo sea, como sea la palabra. Lo que sea la poesía, quiero decir, la palabra, todas las palabras son una poesía. Sí, vamos a ver. Cambia todo. El sentimiento humano se puede volcar en esa palabra y ya no quiere decir lo mismo. Yo puedo decir te quiero o puedo decir te quiero. Y ya no es lo mismo. Claro, ahí has dado en el clavo. El hecho de que la. Yo tengo un hijo que es concertista. Oye. La música en mi casa está muy. Oye, pole, coge el micrófono. No, sí, ya. No, sí, cógelo. Bueno, vale. Déjalo. No sé, repito lo que he dicho. Bueno, no creo que haga falta, me parece. Claro, no pasa nada, ¿no? Sigue. Bueno, pues eso. Entonces, ahí vamos. Yo no me voy a meter, ni tengo el nivel tuyo, ni muchísimo menos, pero... No, pero yo estoy con él. Porque yo además también pinto, que es decir, en mi casa las artes es lo que nos, de alguna manera, nos marca. Y entonces yo entiendo perfectamente que el lenguaje, la palabra como tal, tendrá un significado. Esa palabra, lógicamente, no se le puede desvirtuar, eso es una botella y es botella y hay que comprenderlo. Pero esa botella, para mí, no apoyar superstición, simplemente yo la puedo ver como algo diferente, porque en mi sentimiento, mi experiencia, puede ser algo más. Y ahí está. Es que además has dado en el clavo, porque la experiencia poética forma parte de la voz. Es decir, la poesía no existe sin voz. Es decir, lo único que tenemos, lo que tiene ese lector cosmopolita son textos. Pero el texto no es nada. Si el lector no es nada, pero nada. Yo recito poesía. Vamos, es decir, y cada poema además es único, claro, en el momento en que se dice. Cuando estás leyendo un poema, si lo estás viviendo, si ese poema, si en él pones algo tuyo, o a ti te llega profundamente, tú no lo puedes leer, pues no sé, como yo leo una noticia del periódico, que me da igual. No, hay algo más. El ser humano, el alma humana. Bueno, pero esto esa no es... Esa parte tenga... Pero ya, vamos a ver. Tampoco es que... mi discurso tampoco quiero caer en una especie de trascendentalismo y decir que la poesía viene de los dioses, ¿no? No. Lo que pasa es que la poesía, cuando yo he dicho... Y además me gusta el término que has utilizado de asombro, que también lo dije yo al principio. Cuando yo hablo de misterio, no estoy hablando del misterio del mago o de algo que sea entendido en términos supersticiosos. Estoy hablando de algo, sí, que nos produce asombro, como cualquier aspecto de la realidad, porque yo no soy filósofo, no leo filosofía, no me gusta la filosofía, y yo tengo que aprender eso que uno tiene que decirlo, como una reunión de alcohólicos anónimos, pues tiene que estar, ¿no? Me parece que la filosofía, pues... he sido lector de filosofía, pero la he leído como literatura. Yo he leído, de hecho, uno de mis... se lo comentaba Juanjo esta tarde, uno de mis proyectos es traducir alguna vez El banquete de Platón, pues me parece una obra admirable literariamente, ¿no? Pero nunca lo haré porque, como no había terminado nunca la Odisea, pues bueno, no sé. Pero vamos, para mí todo tiene un misterio, un asombro en las cosas. Pero claro, es que la poesía, como dije antes, es el más estéril de los amores. La poesía no sirve para nada. Y que la poesía es mágica, misteriosa y divina, hay que aceptarlo. ¿Pero por qué? Porque se comporta como si lo fuera. Que es así, es algo que hemos heredado de los antiguos, de los primeros, que ha estado siempre relacionado con el canto y con el ensalmo. Y por supuesto, es música. Es decir, en el canto 8 de la Odisea, volviendo a la Odisea, en el canto 8, cuando aparece, porque ojo, los dos personajes que aparecen en la Odisea, los dos aedos, Demódoco y Fenio, que son un poco los alter ego, pues del canto 8, sí. Pues después de que terminen los juegos en honor de Odiseo y tal, empieza
a cantar, a contar, a cantar y a contar una historia. ¿Sí? La de, y entonces se ponen todos en corro y es que lo estás percibiendo, ¿no? Está con la cítara cantando las historias de Ares y Afrodita, y es maravilloso porque es el poema con la danza. Yo cada vez que pienso en un poema pienso en algo que me supone un esfuerzo físico, ¿no? Es decir, yo siempre digo que la poesía no es cosa del estudio, es cosa del recreo. Es cuestión de recreo. Por favor. Pero tampoco me gusta caer, porque, a ver, tampoco me gusta caer en términos como sentimiento. Pero vamos a ver, porque si no estamos poniendo la bandeja que nos acusan de supersticiosos. No es una cuestión. No es ir, un momentito, solo termino dos segundos. No es ir en contra de la razón, no es ir en contra de nada. Es decir, es asumir que somos razón, somos muchas cosas, pero la poesía el poema es una experiencia que o se tiene o no se tiene, como se tiene la experiencia del mundo o se tiene la experiencia de muchas cosas. Y el poema para mí es una experiencia. Para mí, vamos. Bueno, yo voy a tratar de ver si se puede salir de esta especie de embrollo en el que estamos cayendo todos. Bueno, yo entiendo que el embrollo es nosotros mismos discutiendo y quitándonos la razón. Es igual. Yo lo que quiero decir es que el lenguaje, tanto da hablado como escrito, es un soporte material. Pero ese soporte material puede producir dos efectos. Vamos a reducirlos. Uno son, puesto que lo conocemos, los efectos de interpretación y de conocimiento que por su contenido, si conocemos ese lenguaje, nos produce. Si nos cantan o nos dicen una frase en chino, suponiendo que no sepamos chino, que me parece lo probable, no va a producirnos ningún efecto de conocimiento. Si es una lengua que sí conocemos, nos va a producir, por tal como estamos construidos y cómo hemos asociado nuestra psicología al soporte material del lenguaje, va a producir unos contenidos que no van a ser al 100% exactamente igual en todos los individuos, porque aparte de ese soporte material, cada individuo está construido educacionalmente, históricamente y psicológicamente de una manera, lo cual va a producir, aunque conozcamos una especie de esencia más o menos igual, pero un porcentaje importante va a ser distinto. Pero es que hay otro factor que me parece más importante y que creo que es el que nos está confundiendo. Y es que además de ese conocimiento del contenido que podemos captar a través del lenguaje, que es una construcción nuestra, el lenguaje lo pone ahí una cosa, pero es que hemos acostumbrado a nuestra mente a asociarlo a unos contenidos, pero produce lo que me parece más importante, produce también unos efectos emocionales, también por educación, y efectos emocionales que van a ser todavía más distintos entre las personas que los efectos de conocimiento o de interpretación de contenido van a producir, ¿eh? Entonces, esos efectos emocionales a alguien le pueden parecer mágicos, a otro asombrosos, a otro, da igual. Esos adjetivos a mi juicio no me parecen fundamentales, pero son los efectos emocionales a mi juicio lo que nos está enfrentando ahora, y yo lo veo así. Vamos a ver. Voy a empezar de una forma muy tajante para situarme. A mí la poesía no me gusta. No me gusta leer poesía. Creo que he leído poquísima poesía en mi vida. Pero en vuestra discusión de hoy me he acordado, cuando estudié literatura en cuarto de bachiller, de lo que nos dijo. Cuando estudié literatura en cuarto de bachiller. 13 años. O 14. En cuarto de bachiller, profesor que tenía, no creo que lo conozca a nadie de aquí, don Carlos, don Jaime Estrada, perdón, en jesuitas, nos pidió cómo podíamos definir la poesía. Y no sé a qué autor, citándolo, dijo que la poesía no tenía definición posible.
A mí me parece perfectamente lógico lo que está diciendo Antonio y lo comprendo. A lo mejor me equivoco en cómo lo interpreto. Creo que desde el punto de vista de su actitud y de su postura, llamemos intelectual, ya sé que a ti la palabra intelectual no te gusta mucho, pero es la que me viene a mano. Y lo que está defendiendo Ricky es, Ricardo, y tú, yo es que veo perfectamente compatible lo uno con lo otro. ¿Por qué? Y por eso he dicho al principio que no me gusta nada la poesía. Pero entiendo que la poesía conlleva implícita y necesariamente sensibilidad. Y la sensibilidad implica que aquellas personas que les gusta la poesía les dice algo más que lo que las palabras puedan expresar literal y técnicamente. Y no nos podemos quedar, como tú has dicho, efectivamente con la técnica. Y entiendo, y tampoco soy aficionado a la música, porque desgraciadamente tengo un oído horrible, soy la persona más desentonada del mundo, pero entiendo también lo que está diciendo. Entonces, no me parece incompatible una cosa con la otra. Creo que tenéis razón, creo que es compatible. Y os lo digo como persona neófita y no aficionada, y perdón por la reiteración por tercera vez, ni a la música ni a la poesía. Lo veo perfectamente compatible y entiendo lo que tú dices. Y luego la importancia de la traducción, desde luego está clara, es inevitable, pero en el fondo nosotros, y ahora no me refiero en sí a la poesía porque yo leo prosa, cuando leemos algo, lo leemos con la mente y lo leemos con nuestro lenguaje materno y con nuestra interpretación. ¿Qué más da? Yo creo que sí que tiene la importancia de la traducción, ahí coincido totalmente con Antonio, que se traduzca una cosa, porque lo que nos interesa es ese mensaje. Y para lo que nos pueda servir ese mensaje, en nuestro recorrido vital, en nuestra experiencia, lo que nos pueda aportar. Pues yo considero perfectamente compatible todo lo que habéis dicho, independientemente de que desde un punto de vista radical, no creo que sea excluyente una cosa y la otra. Y lo entiendo ya como he comentado desde el punto de vista de tu actitud y de tu postura, desde un punto de vista intelectual y desde un punto de vista racional, que yo creo que efectivamente es la base que nos permite a nosotros, cuando nos acercamos a un texto, tratar de obtener un aprovechamiento de él. Pero inevitablemente, implícitamente, del sea prosa o poesía, habrá algo que nos tocará la fibra, la sensibilidad, servirá como está expresado, servirá el momento personal y subjetivo en el que nosotros nos aproximamos y estamos leyendo ese texto, y en consecuencia es un texto. Creo que seguir con la discusión la podéis dejar, sí, para la cena, porque sois...